Bienvenidos a un episodio más de La Cotorrisa. Iba con alarma. Chicos, de una vez. No, es cierto. Todos. Sí, ¿verdad? Es que Jerry nos tiene que hacer un wek porque son primeros 30 segundos. Ah, sí, es cierto. Sí. Esperemos se encuentren bien. Se aproxima Navidad y en estas fiestas les deseamos nada más que salud, bienestar y placer con tu esposa. Que te la mame tan rico que desees. Sí, ya pasaron los 30. Sí, no, ya, sí, que ya. Se deje ir por el culo. Oye, eso quiero Navidad. No un puto pavo. ¿Cómo se debe? Le puse gorrito. le puse gorrito. ¿Viste que han estado vendiendo ya? O sea, cada vez me sale más el hoodie de pito, güey. Cabrón, güey, yo ya lo quiero. Así quiero una foto con la bien parada. Que ya también vi que lo venden como para que se lo pongas a la palanca de tu coche. Nah, y dije, no. Así aquí a quien se la presumo. En cambio, en Instagram, ¿ya vieron mi nueva hoodie? Si veo que alguien trae la hoodie en la palanca de su coche, güey, si no te hagas pendejo, esa era de tu pito. Esa la probaste en tu verga. Esa te la pusiste yo para... Yo no quiero manejar tu coche. ¿Cómo? ¿Te compraste una plaquita? ¡No! ¿Al pito de quién? No sabía, dice. No sabía. La plaqui es bien inocente en su Yakult. Ay, le queda bien padre. Todos los días se me subió el muerto. Pero así. ¿Cómo que capucha para capucha? Bien atascadota la plaqui. Se pidió la plaqui. No mames, güey. He visto morras que compren condones, pero nunca que compren hoodie de pito, güey. ¿Y para qué se lo compraste? ¿Para tu freno de mano? Para su coche, güey. Sí, sí, güey. Pero ya no, ya nada más va a ver el coche y va a decir putos cotorros. Y su pinche judío. No le hubiera dado raid a Slobo. Yo te dije pa' qué era, Flaky. Sí. Yo te dije pa' qué era. No me hubiera bajado al Oxxo dejando a Slobo solo en el coche. Chingo a mi madre. Chingo a mi madre si se probó la hoodie de mi coche. No, pues si te la pruebas y la tienes que tener bien recia, ¿no? Sí, claro. No, pruebas no, como no. Un topo que está tan no mames. Sí, no, tiene que salir así como, cuando como no está, buscando pedo en gimnasio. Cuando no está parada, lo mucho le puedes comprar un sticker, pero sí, un hoodie, ¿no? Un bandineto. Un moño para la punta. Sí, para cuando que... no está parada. Así se lo pones de ladito. Cuando no está parada, ojitos. A ver, digamos que tu pito es como personaje de Fortnite. ¿Qué le comprarías de skins? Ya parado. Ya parado. O bueno, también le puedes comprar para... Porque también hay un pack que te incluye el parado y el chiquito. Okay. ¿Ya parado? Ajá. Una barbota de rabino. Barbota de rabino. ¿Le comprarías también cairelitos que por le caerían supuesto. A un lado de la cabeza? Güey, por algo se le respeta tanto a la figura del rabino. Son milenarios por representar con esa barbota poder. Imagínate. Oye, si llega mi hoodie. Yo siempre he tenido una duda. ¿A todos los rabinos les salen los cairelitos? ¿O no habrá como que alguno que, digamos, se encamina para ser rabino, pero... Le causa mucha inseguridad que se ve en las mañanas y dice, verga, lo tengo bien lacio. Es que sí se lo enchina. Es que, o sea, no, era mi pregunta, o sea, ¿se no, lo claro, enchinan? No, por supuesto. O sea, todo... Este pelo no lo pierde nadie. Ni los calvos perdemos aquí el pelo, güey. La corona es muy difícil. Pero, que o se sea, vaya. Entonces los rabinos todos los días se levantan y se enchinan su cairel. Sí, cairel. Claro. Sí, claro. Ah, manual, como no de. Tubos de doña, güey. Sí, no, sí claro. No de los que se conecta, claro. Sí. Es que eso es lo que yo me imaginé. En la mañana escuchando la cotorrisa. Bien religiosos. Porque sí. Lo que sí es que hay muchos rabinos que no les salen la barba. Porque sí es muy eso elegante. Sí es un problema. Muy elegante, como es se les ve, ¿no? O sea, hasta me llama la atención que nunca ha habido un rabino en un comercial de algo así como para el pelo, de que están Maybelline. ¿No? Es kosher. Con el, exacto, y es la línea kosher de Maybelline. No, güey, no, pero has visto cuando los. Porque los judíos se subdividen en muchas ramas: ortodoxos, ultra ortodoxos, pasadísimos de verga ortodoxos. Y hay unos. Que están en un barrio ultra ortodoxo en Israel, que para ciertas festividades utilizan un gorro gigantesco redondo que parece lámpara, ¿no has visto? Con piel. Se ven cabrones, parece que les ponen una lámpara en la cabeza. Pinche barbototota, güey. A ver si nos los puede buscar producción
Por favor, producción. Estoy muy emocionado de ver a dónde llega Jerry con el prompt que le diste. Siento que nos va a enseñar una foto que nada que ver, güey. Nada, es una foto de Camilo Lara que usa sombreros bien grandes cuando toca. No, es como una especie de evolución de kipá. Es como si le compraras algo nuevo a tu lámpara. Okay. Se los ponen así en la cabeza, pero se ven muy perros. Son unos como afelpaditos, creo que los he visto. Sí. No afelpaditos, de piel. ¿No? Son esos. Eso sí, eso me refería. Esos. Sí, sí, sí. Exactamente esos. Los he visto en TikTok. Se ven chido. Ahí porque está sonriendo muy elegante mi carnal, güey, pero si estás así malo, así. Está intimidante. ¡Los mandamientos! Pues es se parecen también un poco a los que usan los de la UFC, de que Nurmagomedov. Sí, es Nurmagomedov. Nurmagomedov. No, malo con los apellidos. Pero pues esos tampoco dijiste Cortés, güey. Nurmagomedov. Que fuera yo su papá. Juan, ya, la verga, güey. Juan. Nos pusimos al final Sánchez. ¿Pero no, qué? Más, ¿ese güey qué? Luego, cuando hacen sus entradas a sus peleas, usan de esos gorros. Y se ven bien intimidantes con su gorro. Pero si no judíos, quiero pensar, nada más para hacer. Fíjate que no tengo idea del background de. Porque hay como tres güeyes de la UFC que como que siento que son primos. O sea, ¿cómo no hace nada, no? No, pero, y también. O sea, los judíos nos llevan mucha ventaja. Pero, o sea, tienen nombres impronunciables. Me daría la idea de que todos vienen de la antigua Yugoslavia. Exactamente. Y cuando usan, tienen un pasado donde a su hermana la violaron. Sabes perfectamente que han matado gente, güey. Que durante una época en la que su gobierno se los permitió y mataron 82 personas, pero ninguna de manera ilegal. Sí. Siempre todas, te dicen, I just to play the line. Los que te dicen, you don't know how to kill a man. I kill it to a man. You are not a man if you don't know how to kill a man. Have you killed a man before? I can see in your eye. Man. I can tell you. Pero y se ve muy imponente. Que tienen el tabique desviado, oreja de coliflor, entradita güera. Así ya es de la oreja de coliflor, ya sabes que... Te va a partir. No. Puta madre. O sea, es adelante, caballero. No. Usted hace fila, ¿cómo cree, caballero? No. Pásele. Ya sé que es mi mamá. ¿Qué le estoy diciendo? Pásele. Que le des un beso, mamá. Si el caballero dice que te conoce, te conoce. Pero... Hasta sería un buen mecanismo de defensa, ¿no? O sea, que aunque tú no sepas pelear, todos los días te das tus putas en la oreja, güey, para que con el paso de los años ya las tengas de coliflor. Y aunque no sabes pelear, nadie se mete contigo, güey. Porque es el primer. Un tribal aquí. Es el primer indicador de ese güey pelea cabrón. Sí, claro, güey. Sí, no. Porque todavía tatuados nosotros, güey. Pero... Siempre tienes que tener un culito así, con la mano así, para verte más. Como que hasta parece que aprietan también el bíceps. Agarran a su mujer como de... A su pareja, ¿no? Ajá, sí. Como que así. Sí, como que le hacen una llave de amor, ¿no? Sí. Y los comediantes somos todos lo contrario. De que así Charín te trae con una de esas como cangureras que amarras a tus hijos en el zoológico. Ya se fue al Target. Y ahí estás tú. ¡Mira! ¡Charín! ¡Sí cabe! ¡Ja, pero pues andamos de regreso, amigos. Mi voz ya está, yo creo que en un 80%, ¿no? 76. O sea, hoy sí pude. ¿No? ¿Qué tal, amigos? Pero ya. Tranquilo, llévate la leve. Sí, ya, de a poquito. Poco a poco. De a poquito. Ahorita les acabamos de entregar una intro que espero les haya encantado. Sí. De Malcolm. Malcolm en el medio. Oye. Ajá. Justo nos la estábamos aguantando hasta que ya pudiera aportar un poquito más con las voces en la de iCarly. Híjole, si se escucha como que son tú y el diablito, güey. Que mucha gente cree que es inteligencia artificial, es nuestra melódica y no, hermosa sí, voz. No, sin mamada, sí. Cuando hacemos episodio de miércoles, que es cuando no tenemos invitados, hacemos el intro mamalón. Ay, por cierto, salimos miércoles y domingos. Por si alguien todavía no lo sabía, he visto comentarios de gente que de repente pone así como de... ¿Qué? ¿También salen en otro canal? Que piensan que sale una vez a la semana. Ah, no, sí, salimos dos nuevos, veces a la semana. Bienvenido, amigo nuevo, que su tío depravado le puso un episodio y ya se enganchó. Bienvenido aquí a este desgracia de episodio y de podcast, en donde te vamos a entretener muchísimo. Pero antes de decirles más cosas, ¿qué les iba a decir? Lo de que salimos miércoles y domingo. Ah, sí. Salimos una vez a la semana. Miércoles en este canal. O martes y sábado si tienes privilegio. Y si al pobre Jerry no le dijimos que lo editara hace 10 minutos. Sí. Eso también, la verdad. Eso, también lo de los intros mamalones afecta de repente. Yo sé que a veces ustedes se enojan con Jerry que no salió a tiempo para el privilegio. Y antes nosotros siempre los acompañábamos en ese enojo. Pregúntenle a Jerry. Sí. Él ya sabía que si había una llamada mía en martes decía, puta, va a estar fuico este pendejo. Pero ahorita está cabrón. Pero ahorita lo entendemos perfectamente. De repente le decimos, oye, güey, queremos que tú seas las 3 de la hora pico. Y privilegiados, aguántense.
Son horas. Va a salir el del Chavo también, güey. Va a salir el sketch del Chavo. Uh-huh. Ese va a salir para todos, además. Exactamente. Pero también lo tiene que editar el pobre de mi Jerry. Pero bueno, después de haber tratado de contener a los exclusivos que quieren matar a Jerry, ajá. Vamos a arrancar con este bonito episodio. Sí, vámonos con... Vámonos con... El anecdotario. Que además, si eres súper fan por el cual ya pagas el exclusivo, ya estarlo viendo desde la mañana del miércoles ya es un parote, ¿no? Sí. Y ahorita soy bien fan de un programa de TV Azteca que me mama, güey. Creo que es nada bien lo vemos, señora. Nada más lo vemos Charín y yo. Es bien, bien señora. Es bien cabrón. Como que nunca me deja de asombrar lo señora que eres, güey. Sí, es impresionante, güey. Me fascina. ¿Qué va el programa? Y ayer me emputé y sentí lo que sienten los exclusivos. ¡No lo han subido! Ah, o sea, no es de tele. Es de tele. Pero yo no lo veo en la tele, yo lo veo cuando lo suben a YouTube. Ok. Lo suben completo a YouTube. ¿Qué se programa llama? Tírales el gol. Para que Ricardo vea que estamos chidos. Sí, wey. Sí. Se llama Casados a Primera Vista. Casados a Primera Vista. No, güey. No, Charín y yo. La segunda señora de la oficina, Miguel. Claro. Por supuesto. No sé cómo no habíamos hablado. Güey, no, güey, está buenísimo. ¿Te sabes el formato? No. Evidentemente, como su nombre lo dice. Pues yo me imagino que los cazan repentinamente. Los cazan repentinamente. Seguramente es un formato que ya existía, yo no sé. Sí. Sí, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿A poco tú crees que en México no inventen sus propios formatos para tele? A veces no. Nita. La verdad es que lo que sí tiene Azteca es un muy buen ojo para traerse programas exitosos. Sí. Ve ahí Masterchef, güey, no mames. Masterchef, La Voz, sí, la isla, ¿quién es la wey, máscara? ¿Quién? La Isla no, Survivor. No, es o sea, Disney. Lo que... No, eso es Televisa. Bueno, pero o sea, lo que voy es todos los que están ahorita todos en televisión. Lamento romperles el corazón, todos. Son una franquicia que compraron, que inventaron en algún otro lugar. Exactamente. Con su tropicalización. Incluida la cotorriza. Nosotros les compramos este formato. Exacto. A los chavos de. Se llaman. ¿A quién nos pareceremos two and más? A half motherfuckers. ¿A quién nos pareceremos más? Así como de los gringos puede ser two Bears, One Cave o Bad Friends. El Bad Friends que me creo que es muy similar. Bobby Lee, sí, el que te puse de Bobby Lee y Andrew Santino. Sí. Ese es similar a nuestro. También hay mucha interacción también del crew, de que oye, que el Beto y la suegra, que el... ¡Ah, Jerry! ¡Jerry chocó! Sí, es cierto. Antes de irnos al anecdotario, disculpen ustedes. Sí. Sabemos que siempre prolongamos a partir de que hacemos... Ah, pero ya ni te conté eso. Eso bueno, ya no importa. Pero ya te cuento. No, no. Sí, ¿qué me estabas diciendo tú? Solo dame una refrescada. Ajá. ¿De qué te estaba contando? ¡Jerry! ¡Que chocaron! Se me fue como Dory, güey. No. Sí. Pero a ver, ahí te va el contexto mío. Nada, fue recibí un mensaje. Creo que después de que chocó, que me dice... En el momento. En el momento así, en el que chocaste, o sea, me mandaste eso. Y estaba arreglando todo y estaba así escribiendo que me ayudaron. Y entonces me pone... Oye, ya terminé de saldar lo del carpintero para ver si me puedes pasar eso porque tuve un pequeño percance. Y entonces le digo, no, ¿qué te pasó? Me dice, fui víctima de un montachoques. Y entonces ya nada más ahí yo me quedé con el, pues mucha suerte, mi bro. Que paréntesis, para la gente que nos escucha en otro país, ¿qué es un montachoque? Es un tipo de estafa que está agarrando fuerza últimamente, sobre todo en la Ciudad de México, en donde... Pero existe hace mucho, ¿no? El montachoque. Pues no hace mucho. O sea, yo no veo que sea algo común, pero... Conozco la palabra desde hace muchos años. Sí, pues no creo que tenga así muchísimo, bueno. Sobre todo por la técnica que utilizan para no hablar al seguro y amedrentarte y su puta madre. Pero sí, consiste en básicamente, seguramente en Sudamérica, también lo hacen en Colombia y así, güey. Pero consiste en que se te ponen a un grado tal de cercanía en la que no tienes opción más que pegarles y se bajan bien agresivos a que les pagues. Aprovechan el rush y el nerviosismo en el que estás para que sueltes dinero y ellos obviamente no tienen seguro. Te sacan un varo y se van a la verga y te dicen que con ese varo arreglan su coche y cada quien por... Que ahí te va porque entró mi duda y porque estoy tan emocionada que Jerry nos cuente qué es lo que pasó. Ok. Porque de repente Jerry me dice, no, lo bueno que el de su seguro es cotorro. Y yo dije, espérate, ¿qué no se supone que los montachoques, todo el rollo del montachoques es que no tienen seguro? Que se me hace que Jerry nomás le chocó a alguien. Y me dijo, fui víctima de un montachoque. ¡Pinche montachoque! Una pobre señora que fue al Soriana. Sí. Entonces, por eso... Ansiaba que ya nos no contara bien. No se deje engañar por esa tierna carita. Que nos contara bien qué pasó. Porque me dio mucha risa nada más ver eso por mensaje. Okay. Porque el concepto de montachoques es no tengo seguro. Y Jerry me dice, ya me dijo el de su seguro. Entonces dije, creo que no fue tan víctima de un montachoque. Sí, como nomás chocó. Es que llegó un güey de su parte y que según era el seguro, pero pues no llegó ni
ni en coche de seguro, ni nada. Ya. O sea, solo llegó un güey que era como amigo de ellos. Ya. A decir, y él, que, a decir que era el seguro. Era seguro, ajá, pero pues no. Y no te dijo el nombre de la aseguradora, ¿no? Ajá, dijo Chup. ¿Chup? No lo ubico. Es lo más Jerry del mundo. Somos de aseguradora Chup. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el diablo? Chup. Chup, se llama Chup. Sí. Somos ecológicos. Chup, Chup, mira, Chup, Chup. ¿Sí existe Chup? No, ah, mames. Mira, sí existe. Pinche no me piteo, Chup. Lo que sea, Chup. A menos que sea extranjera, ah, no signifique otra cosa. A ver, si existe, güey. Y resulta que es la más prestigiosa de todas las aseguradoras. Chup. Y nosotros, ¡ah, Chup! ¡Pinche Chup de mierda! Estúpidos. Nos meten una demandota, ¿no? Ah, bueno, entonces sí existe. Sí existe, ah, Chup. Okay. Chup. ¿Lo verificaste o confiaste? Pues no, o sea, es que... Pero perdón, sí suena, estas... A estas aplicaciones de cotiza tu choque en tres minutos, ¿eh? Es que sí. Luego procesa. Ah, sí, 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 puede ser algo así. Pero existe, pero existe. Algo que existe. Tiburones, tengo la solución. Te han chocado y no sabes qué pedo. Con Chup, eso se acabó. Siento que es, una mamada así, güey. Ajá, entonces, ¿cómo fue? De es que no hubo proceso de seguro. ¿El choque de entrada cómo fue? Ah, me estaban, eran dos güeyes, eran dos coches, y me estaban como encerrando. Defenseando, dices, lobo, defenseando, defenseando, ¿no? ¿Por adelante y atrás? Por ¿o por lados, derecha e izquierda? Por los okay, lados. Ah, por los lados. Entonces no te estaban defenseando porque la defensa va atrás. Perdón, sí. Bueno, o sea, pues yo, sentí, yo sentí como bajo mi defensa. Mi defensa se iba a andaban defensiando la guantera. Ok. Sí, pues fue un buen rato. ¿Derecha, izquierda? Fue un buen rato, así. O sea, estuvimos ¿esto un buen que en rato, carretera? ¿Esto fue? ¿En una avenida? Yo venía en... para la oficina. ¿Venías para acá? ¿En qué calle, mi Jerry? Nada más, o sea, ¿se puede saber? ¿Se puede saber? Para tener los datos como C4 Jiménez. En una que está alrededor de Chapultepec. Ok. Y para que al final, Slobo y yo le hagamos así, sí. Digamos, ojalá se pudran esos miserables. Y atrapen a esas ratas. Nosotros no tenemos ni antibalas ni seguridad del gobierno. No. Para que, porfa, no le agarren sepan así. Que siempre es de bromi. Sí, todo es de bromi, todo es de bromi. Estamos en una oficina en Jamaica, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Sí, faltaba mucho para llegar. Entonces, muchísimo para llegar. Venían un ratote, casi desde mi casa. O sea, venían los dos y yo ya me empecé como a asustar. A estresar. ¿Tú dónde vives? Pensé que me iban a asaltar. ¿Tú dónde vives? Para saber exactamente tú, para tener en claro. Porque se ven las cámaras. Ajá. Y hasta que hubo un momento donde él se me cerró de frente. O sea, se metió adelante de mí y me frenó. Eso así es de lo golpe. Que hace. Ajá. Uh-huh. Y pues yo me estampé de... O sea, intenté evitarlo, pero era chocar contra el otro güey o contra él. Y sentí que el menor daño era de frente, así que me quedé heladito. Y... Suelen ser estos pinches chacas que curiosamente siempre se bajan así de... Sí, sí, no sí. Mames, carnal, ya te la pelaste. ¿Dónde está tu seguro? Te va a morir tu mamá, güey. Siempre, o sea, ¿por qué reaccionarías así? Sí, sí, sí. Ante un choque, ¿no, güey? Es como, ya es primer red flag, güey. Sí, sí, sí. Ajá, me imagino que se bajaron así. Se bajaron así, güey. Así. Pero, o sea, un coche se fue, se quedó el otro coche, el chocado, y uno de los güeyes le decía al lobo que estoy seguro que me reconoció porque me empezó a grabar y me empezó a preguntar a qué me dedicaba, que si era influencer o algo así. Todo, me imagino que es parte de amedrentamiento, güey. Para que tú sigas en el rush de choque, estos güeyes al parecer también me quieren violar. Sí. Entonces, o sea, lo que te daba miedo en ese momento era, estos güeyes me van a verguear. Me van a verguear, exacto. Okay. Yo pensaba eso y por eso empecé, por eso grabé una historia y grabé cosas. Y afortunadamente llegaron unos cotorros que fue cuando todo empezó a estar más tranquilo. O sea, como que ellos se espantaron de que llegó gente y me reconoció y la foto. Y ya fue cuando le hablaron a su compa, que según él fue el seguro. Y entre ellos dijeron, mira, carnal. No, güey, ¿a quién le pegaste, güey? No mames, güey. ¿A quién le pegaste, güey? Resulta que la lesbiana es bien famosa, güey. No mames, güey. A decir Ana Julia. Es que me dio mucha risa que alguien le puso un comentario a Jerry en un video que decía, Jerry como que tiene muy look de lesbiana, ¿no? Y no sé por qué me ataqué de la risa, porque sí conozco como a 3-4, güey, amigas que sí se parecen al Jerry, güey. Sí, sí. Y que justo son lesbianas, güey, sí. Me dio mucha risa, güey. Ya no lo puedo ver igual. Me subieron a una página de Facebook. Este güey ya se privó. Luego,
cuando se pone sus ponchos, digo, me acuerdo del comentario, güey. Es que sí, luego se maman. Sí, güey. Me subieron a una página de Facebook que se llamaba Personas de Internet de Sexualidad Dudosa. De sexualidad dudosa. Sí, sí, sí. ¿Y qué fotos subieron tuya? Varias de mí. ¿Varias? Toda la galería de Jerry. ¿Ustedes qué dicen, chicuelos? Ay, no mames, güey. Qué mamada, güey. Y entonces... Entonces, llegan estos güeyes, se sienten intimidados de tu fama. Y... Es lo no, que pues, percibí. Evidentemente, si hay gente diciéndote, Jerry, todo bien. Sí, sí. Y estos dos güeyes iban a la madre. Claro, ya no, por supuesto. Ya se les cayó un ahorita poco. Ahorita la ventaja de toda la desventaja que resulta ser las redes sociales. Sí, güey, que tienes. Es Big Brother en la vida real. Porque ahí justo ellos se aprovechan de que son el 2-1. Ajá. ¿No? Dos güeyes aquí en tu jeta, cabrón. No, y te digo. Y llamaron a otro güey. ¿Quién se baja sin un choque, güey? ¿Quién se baja sin un choque? Pues depende de cómo te hayan chocado, güey. Claro, pero en un choque así de tas, pa, ¿no? Es si que llega un güey así, te avienta y la verga. Si te hagas sí. loco, güey. Pero haz de cuenta, también si es ese güey que te venía defenseando todo el camino, que dices, ¿qué puta prisa traes? ¿Hay alguien adelante? Sí, 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 sí. Y ese pendejo te choca, yo sí me bajo ya también a los vergazos. ¿Vienes que, así? Capaz que Jerry era el montachoques, güey. Eso puede ser. Ay, sí. Imagínate que ya hay una ver, página. Hija, puta ya hay una página de denuncias, güey. De que Jerry es un montachoques, güey. Aguas con esta señora. Sí. Te empieza a intimidar grabando historias y jalando a gente para que estén de su lado. Aparte del seguro, dijo que era... Te amenaza con fundarte. Que conocía a la cotorriza y que era hater. O sea, sí, yo era hater. Así, yo era hater. No lo dudo, carnal. No lo dudo. Vienes de Seguros Shop a proteger a tu sicario. Así siento que eras hater. Oh, nos perdimos de un tipazo en el público, güey. No. Seguro iba a ir a un show. Un ángel menos en la comunidad, güey. Sí, puta madre. Un soldadito menos en esta gran pelotón, güey. Pero ajá, entonces le bajaron de huevos. Sí. Nada más para seguir con la investigación, C4 Jiménez. Más o menos los generales de estas personas, mi bro. Su edad. Ah, ¿cómo pues, se veía? Como 30 y tantos. Ajá. No, me los imagino con camisa sin mangas. ¿Es correcto esto? Apretadita Abercrombie. Apretadita Abercrombie. Uh-huh. Okay. Claramente le iban a la América, okay. ¿No? Tal vez. Por Dios. Ok. El América, el América solo son. Hay de esos dos. Ese señor y Miguel. Esos son los dos que hay. Pues ya, o sea, con todo esto nos arreglamos y hicimos el pago. ¿Cuál fue el nos arreglamos? ¿Cuánto te bajaron? Pues fue un ratote porque querían una cifra enorme. Y ¿cuánto fue querían? Estar platicando. ¿Y cuánto te pidió? A ver. Querían 20 los güeyes. 20 bolas. Okay, no ha de costar ni el coche en el ¿y que qué venían. Era lo que iba a preguntar. ¿En qué coche venían los montachoques? Venían en un Sentra. Un Sentra. Se okay. veía como medio del año, viejillo. Sí, del año. Sí, sí del año. Okay. Ah, pues entonces más o menos. Entonces igual, sí. Igual eres un hijo de perra, güey. Es que sí. Entre más detalles nos da, creo que Jerry se pasó de verga. No, porque solo era la defensa. ya que estaban asegurados. Sí. El influencer los amedrentó. Eran? Pues uno era chiquitito. Subió historias en las que los grabó y todo, a pesar de que él les chocó a ellos, güey. Traían a un bebé a bordo que Jerry asegura era para intimidarlo a él. ¡Este pinche mugriento! Ya, este bebé ni es de ese mira. Pinche bebé, ese... Ah, bueno, no, sí, ah, sí. Ah, bueno. Venía dormido. Lo que saca, reconozco, el bebé es verdadero. El bebé es verdadero. Llorando del putas. No, pero sí se bajaron muy agresivos, ¿no? Sí, mucho. O sea, mucho. ¿Cuál fue lo primero que te dijeron? Que pues ya valió verga. No. Oye, ¿y tú? ¿Qué pedo? Que si estoy pendejo, que no sé manejar, güey. pero eso fue en la panadería antes de subirme a coche. Eso me venía diciendo Abril. No. Sí llegaron a insultarte. Sí, sí. Es que te digo, está, o sea, supongamos que sí estabas ahí mamando, defenseando. Claro. Sí fue muy agresivo, ¿no? Sí, mucho. Y me persiguieron, o sea, fue un ratote. Ah, te persiguieron, te diste la fuga. Te diste la fuga, güey. No, o sea, antes de chocar. Ah, previo a esto. Antes de chocar me venían haciendo eso como 15 minutos. Sí, claro. O sea, yo pensé que me querían... ¿Y solo en el coche de adelante? O algo así. ¿Solo en el coche de adelante también venía alguien atrás? No, venían dos. Es que, güey. Esa sensación.
Sí, güey. Venían dos coches y ya venía bien. O sea, casualmente iban juntos un bautizo los pendejos, ¿no? Ah, sí, y sí, tenían que llegar. Y venían pegándome los dos cerquita. Sí, sí, sí. Y ya. Tengan mucho cuidado con esas pinches lacras. No, güey, se está poniendo... O sea, es que siempre a finales de año... Siempre. Como que el siempre. Criminal también sale a hacer su diciembre. O sea, sí. Vi un video de unos güeyes que iban de camino a Puebla. Me dijiste. Y que los asaltan y a uno hasta le tiran un balazo, güey. Que ya después vi que al parecer el caballero se encuentra bien, afortunadamente, pero era el que venía manejando. Y, güey, o sea, se aceleran y el vato hasta se agarra como de... No mames, me dieron acá, güey. Y fíjate, qué hablando de Puebla, nosotros horror, vamos wey. Pasado mañana. Ay, con el que prefieres. ¡Maldita sea! Porfa, no nos asalten. No, mames. No, no hay que echarle mala fama a Puebla por un evento, quizás, no, digamos, la mala fama aislado. Es a los criminales. Esperemos que aislado. La mala fama es a los criminales. Sí, claro. Pero sí, normalmente... Pero sí aprovechamos para decir el que prefieres. Vamos a Puebla y vamos a Saltillo. Saltillo y... el martes que estás escuchando esto. Miércoles. Sí. Puebla el viernes. O sea, si tú ya viste este episodio el miércoles, ya te perdiste, Saltillo. Exactamente. Pero vamos a estar en Puebla el sábado. Uh-huh. Y después también va a venir Monterrey la semana que viene, ¿no? Con el que prefieres. El veintitantos. What 29. Would you rather? Exactamente. Pero pues entonces ahí terminó tu aventura, Jerry Boy. Tú no estabas asegurado. ¿A cuánto te bajaron al final? No, al final bajaron a 7. ¿Tienes la foto de cómo quedó su coche? Sí, para ver qué tanto te metieron el chilín. Ellos. Sí, el de ellos. Sí, creo que sí. A ver. Aprovecha, Jerry. Aprovecha, ¿no? Pinche cajuela hundida. Sí. La cara de Jerry en la cajuela. Que nos enseña el video y... Ah, no, está pateando. Cuando él sale empujando a alguien. Pegándole a la señora así. Aquí me topé. Metiendo el puño así en el copiloto. No, le estaba dando respiración de boca a boca. Puño a boca. Estaba buscando los papeles del seguro, pero... Pero, o sea, me atravesó su cara. No, casi no se alcanza a ver. Ah, pero se mamó, no le hiciste. A ver, ni siquiera la descuadraste, güey. La defensa nomás. Es que ellos alegaban que se había descuadrado la cajuela, que por eso era tanto. A ver. Sin ser yo ajustador, ¿va? Sí se pasaron de verga bien duro, mi bro. Y también un amable recordatorio para todos de estén al día con su seguro. Sí. Porque aparte le digo al Jerry, oye, ¿estás asegurado? Creo que me dijo algo así como, ya, suerte, Jerry, se venció ayer. No, o sea, sí la puede arreglar un ojalatero, pero sí le rompiste su madre aquí en la esquina, güey. O sea, lo raro nueva, fue que fue justo en la esquina. Nueva estaba como en 4,500. La defensa. Y entonces tú dijiste, pues ya, 7. No. Por la mano de obra. Mano de obra. Fue parte de la negociación. Ya. Se les doblé el escape. También le doblaste el escape. Eran 2,500 más para que no me vegaran. Güey, cada vez siento más la historia al revés. El cuello del niño. ¿Cuál cuello del niño? Es que traían un chamaquito ahí que... Traían un logo así de discapacidad que yo no había visto. Ya sabes, cuando ponen atrás sus stickers de que es toda la familia. Eran dos sillas de ruedas, tres niños. Y una camita. No, ni te arrastres, perro. Ni te arrastres. Pues tengan mucho cuidado cuando estén manejando. Manos y ojos en la... pista. Un día llegará al confesionario. No, manos en el volante, en la pista no. Al confesionario una anécdota de alguien de Jerry me bajó una lana porque andaba de montachoques. Sí, güey, en su podcast alterno. El pinche Jerry que me lo bajó confiesa una lana. Ya como 4 años después. Sí, y le pegó a mi abuela. Sí, yo fui montachoques. Que tendrá unos 8 años. Pues el último fue cuando ya me cacharon, que empezaron a decirme, ¿a qué te dedicas? ¿Qué? No. Pero bueno, ¿te parece si ahora sí nos vamos a full con la anécdota? Esta es de tu peor anécdota por un descuido. Por un descuido. Uh-huh. ¿Cuántas cosas no han pasado, mi querido Ricardo, por un descuido? ¿Cuántas peores anécdotas no se convierten en la mejor bendición? ¿Cuánta gente no nos está escuchando gracias a un descuido? Sí. Tú eres un descuido. Tú o tú. Quizás todos ustedes aquí son un descuido. Quizás ustedes iban al pelo, pero aquí están escuchando este anecdotario. Que es muy cagado cuando es el descuido, ¿no? O sea, ¿cómo te puede cambiar para bien la vida de un nene? Pero como que al principio, cuando no lo planeas, es un... ¡Ah, me va a arruinar la vida! Mi descuido. El peor descuido. ¿Cómo me descuidas? Y ya al año ya ves la historia de la bendición más grande que llegó a mi vida. Eso no decías hace 2 años. Hace 2 años dijiste, ya me cargó la verga. Hace 2 años dijiste, te dije que en las muelas.
Aparte las muelas. Sí, sí, sí. Ni siquiera sé si me prendería que me dijeran acá las muelas. Aquí las muelas, hasta atrás, hasta atrás. Ni siquiera no, ni boca. Que parezcan no, de leche aquí. ¿Por qué muelas? ¿Por qué muelas? No, man. Ay, no. A ver, venga. Vamos a tapar esa carie. Punto ciego con punto ciego. A ver, por ejemplo, aquí tenemos una que nos manda Rebe Angélica Martínez. Rebeca Angélica. Pues dice Rebe, ¿qué tal que es Rebe Pocuaria? Puede ser. Pero puede ser Rebeca también. O Reverenda. Reverenda. Puede ser, güey. O Revestida. O Revenclaw. A ver, dice, esta historia la llamaré De adolescentes no escuchamos. Eso es muy cierto. Sí. Muy cierto. Y el otro día... Escuchen a sus papás. Justo algo estábamos... Siempre. Justo algo estábamos hablando el otro día de eso, ¿no? De lo estúpido que eres cuando eres adolescente. Es la peor etapa. Y lo difícil que es darte cuenta lo estúpido que eres. ¿Cuál? Porque sí. También es cuando más te emperra que te traten como estúpido. Uh-huh. Porque entonces dices, a ver, yo de hecho ya hasta sé más que tu papá. Sí. Yo sé muchas cosas. ¿Tú crees que sabes? Y luego ya cuando pasas tu adolescencia y regresas a verte, ni siquiera tienes que ver a otros adolescentes. Regresas a pensar en las cosas que tú pensabas y decías de adolescente y caes en cuenta de, sí, era un pendejo. Güey, la psicología hasta lo divide en etapas. Hay precisamente una etapa que no sé cómo lo dicen en la psicología, pero hay una etapa en la que tal cual como parte de tu crecimiento y madurez mental, tienes que rechazar todo lo que te decían tus papás. Primero es verdad absoluta, luego es rechazo total y luego es me genero mi criterio en base a ambas cosas. Pero sí, cuando eres adolescente, el darte cuenta que durante todos esos años fuiste tan imbécil, ya de adulto, es cuando le dices a los adolescentes que no seas estúpido, güey, te va a pasar, güey, yo te dije. Siento que no yo te dije. Hemos sabido aprovechar esa segunda etapa que mencionas. De cuando a huevo todo tiene que ser lo contrario. Ajá. Ahí, para que ellos sean retadores y a huevo siempre llevarte la contra, tú tendrías que estarles enseñando puras cosas de la verga. Ajá. No, exacto. Hijo, en esta casa pura gente que se fume una cajetilla diaria. A huevo. Y que se dice... ¿Cómo que no vienes Pacheco, pendejo? Yo nunca voy a fumar, papá. Te necesito drogado. A huevo. ¿Eh? Y ¿vienes de ver Mario Bros? ¿Dónde están tus ojos rojos? Y nada de PM. Aquí se llega a puro AM a la casa, ¿eh? Y en esta casa no voy a tener a alguien... Que no lave platos. Si no traes mecos en el pants cuando regreses, cabrón. Ni regreses, güey. Ni regreses. Sí, la verdad, pues por eso, güey, ya nos clavaríamos en cómo educar a una criatura, ¿no? Pero también cuando les prohíbes. Si hay dos expertos, somos nosotros. Nosotros. Que nunca hemos tenido hijos. Pero, ¿cómo queremos educar criaturas? Sí. Sobre todo la tuya. Mágicas. Esa chiquita que está ahí. Su criatura. La criaturita. ¿Solo a que le mandaste un saludo a una verga en particular? Ah, no. No, yo me refería más bien a la... Chiquito. Exactamente. ¿A la aquí? Ese chiquitito. Ese chiquitito, que todavía no tiene gorra. ¿Nomás lo volteaste al niez? ¿Al huevo? No. ¿Qué fue? Ah, no. Ya llegó alguien más. Ah, llegó alguien más. Llegó alguien más. ¿Y ahora? Que tiene... Va JJ. Me da mucha risa, como siempre cuando vamos a decir vagina. Siempre, y me he dado cuenta últimamente... Escoges una palabra nueva. Nunca repites la misma. ¿Yo? Sí, sí, sí. De repente te metes acá bien funky. ¿Te refieres a la Pussy Love? Sí, porque estás a punto de decirlo de que sí. Entonces le vi la... Chamayelowa. Estaba ahí su tapetito. Ahí su bomboneta. Así como muestrario de tela, ¿no? Ahí lo tienes así. Este, por ejemplo. Este me gusta. Este me gusta. Que estás como que viendo playeras, a ver. ¿Esta? No, este no. Sí. ¿Tienes este, pero en rosita? A ver, la anécdota sucedió cuando tenía aproximadamente unos 12 años. Okay. Resulta que nosotros vivíamos en una casa donde para poder meter el carro nos teníamos que bajar a abrir las puertas o rejas. Resulta que un día venía bien concentrada en mis asuntos, tan inmersa en mis pensamientos. Y por más que trato de recordar, no sé bien en qué venía pensando. Que recuerdo que solo escuché que mi papá me dijo, «Bájate a abrir la reja, por favor». Literalmente, me bajé en el momento en el que escuché esas palabras. No pensé en nada, actué de forma inconsciente. Al hacerlo, como el carro no se había detenido, mi pie izquierdo se fue hacia abajo de la llanta... Su pata del mameitor. Uh-huh. Y en ese momento sentí el peso de la llanta pasando en mi tobillo. Siento que es peor cuando es así que edito. ¡Clac, clac!
¡Clac, clac! ¡No! ¡Clac, clac! ¡No! Ya que pasara así de más de ¡shum! No, para el segundo clac, clac, ya es de ¡ya, duérmanme! no quiero seguir sintiendo ¡ya! Esto. ¡Ya! Nah. ¡Otro clac, clac en la cabeza, ah, ya! Igual ni estudié para lo de mañana. Perdón, mi pie izquierdo. Me machucaste la cheche. Y en ese momento sentí el peso de la llanta pasando sobre mi tobillo. De inmediato comencé a gritar y la llanta solo subió, pero no pasó el carro por completo. De lo contrario, yo creo que me hubiera quedado sin pie. Mi papá detuvo el carro, saqué el pie y estaba saliendo mucha sangre. Mi mamá me comentó. Papá, te mueres, no, wey, te sientes terrible. O sea, te sientes muy, muy mal. De tener una hija tan pendeja para no voltear a ver antes de bajar el pie cuando le dijiste, oye, abre la reja. Primero voltea. No mames. No, güey. O sea, te tengo que redondar en cuando me detenga, estúpida. Y encima la tienes que curar. Del papá. Y encima la tienes que curar. ¿Cómo? La vamos a salvar, mi amor. Es la que peor nos ha salido. Pobrecito, güey. No, imagínate ver la sangre en el piso. Sí, güey. Mi mamá me comenzó a regañar y yo, ¿sabes? Eso también es muy también de papá, ¿no? Típico, pues descargas tu frustración. Tu madre en... sí, y te empiezan a regañar tú con el tobillo así, fractura expuesta. Si estabas bien hace 3 minutos, idiota. Me comenzó a regañar y yo solo decía que ellos me habían dicho que me bajara a abrir, pero la estúpida había sido yo que me bajé así en automático. Obviamente siempre nos bajamos al estar en carro detenido. Tardó un rato en que dejara de sangrar, pero no hubo necesidad de que me llevaran al hospital. ¡Ah, cabrón! O sea, entonces fue nada más raspada. A mí me había sonado ya fractura expuesta. ya o que... O del susto entró en regla. Ya. Ya que me comentan, me... ya que me comentan, me dormirán ahí en 2 semanas. Ahí cambió de niña a mujer. Entonces ya, ahí quedó. No, sí, ahí. De que me llevan al hospital porque mi mamá siempre nos cerró las heridas con sal. Aún tengo la cicatriz en el tobillo. Me da risa contar la historia porque la verdad sí me vi bien lela. Órale. Qué fuerte, pero... Este pedo de... Ah, ya, te pongo sal. Ya, a ver. No mames, el dolor, güey. Qué fuerte, pero qué eficaz, al parecer. Mira, entendió la lección. A ver, esta la manda nada más y nada menos que Ariel Pérez y dice así. Qué oña, esta la llamo Miñeño. Miñeño. Esta es corta y desgarradora como la de Jerry. Se ve que tuvo un novio gangos. Hace más o menos 4 años. Mi niño. Hace más o menos 4 años. Trabajaba en una empresa que hacía estructuras metálicas. Un día estábamos cargando un tráiler con material. Eran piezas bastante pesadas, así que cargaban con una grúa. Y total, terminamos de cargar, pero una pieza había quedado algo abierta, así que había que acomodarla bien. Pero por flojera no fui por la grúa y la moví cargándola. La pieza pesaba 200 kilos más o menos. No mames. Entonces la levanté de un lado, pero de menso metí un dedo en el espacio donde tenía que pegar. Y en eso un compañero llega y empuja la pieza para ayudarme, pero lo único que ocasionó fue que me aplastara el dedo. Cuando saqué mi mano y me quité los guantes de protección, mi hueso estaba totalmente pelón. ¡Ah! Y mi carne solo estaba colgando y me traté de autoengañar. No, qué puto horror. Diciéndome a mí mismo que no había pasado nada porque para que me doliera menos. Yo nunca me... Tu puto dedo como condón para abajo así, güey. No. Qué asco. No, ver el hueso. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. En la carne colgando, güey. No. Pasó nada. Yo nunca me... ¿Hay video? No. No mames. Sí. A ver. No mames, que no hay video. Sí hay video. O sea, no creo que lo podamos pasar para el programa. No, claro que no. Nosotros. No, que primero lo vea Beto. ¿Tú, fuera de esta vez que te operaron de la nariz, ya te habías desmayado antes del susto de algo? Sí, cuando pero no fue completamente distinto, festejando un gol. Ah, el de Alemania, sí. Ya me acordé. Termina de... Vamos, sí. a ver, primero, vamos a ver. A ver. Te cae de huevos, Miguel. ¡Ay, güey! ¡No! ¡No mames! Pero lo cortó como chorizo, güey. No, parece que le están haciendo una circuncisión en el dedo. A ver, güey. Otra vez. Ahí está, papá. ¡Ah! No mames, güey. Qué fuerte, güey. No, güey. Imagínate el bastardo que llegó a ayudarte. No mames, no lo quieres volver a hablar en tu vida. No, güey, qué puto horror. Esa persona que te viene a ayudar cuando no se lo pediste es tan de la verga como el que no te está ayudando.
Siento que la ayuda solo se da si la pides, sobre todo en ese tipo de cosas. Total, ¿no? Con cualquier cosa. Con cualquier cosa, con cualquier cosa. Me estás hostigando, no me ayudes. No, no me ayudes. Sé si ya la conté, no es una anécdota increíble, pero sí es el día en el que a mí me quedó muy clara esa lección. Una vez a una tía, yo le estuve ofrece que yo le ayudaba con sus bolsas. Estábamos en un centro comercial comprando mamadas. Ah, y a mi tía le dije, ah, yo te ayudo. Sí, sí la conté. Sí, que las perdiste. Ah, las perdí. Y que justo ella me dijo, a ver, o sea... Es que es claro que voy a estar emputado contigo, porque por más que haya sido lindo tu gesto. Estuviste mami mami con que tú te vas a ser responsable, mira, no lo hiciste. Sí, si yo te lo hubiera pedido, tal vez me lo tomaría yo mucho más tranqui, porque yo me expuse desde que te lo pedí. Sí, pero tú al ofrecerte y además cagarla, exacto, nada más vienes a cagarla. Tal cual es, no te dije, pedí tienes toda ayuda. La razón. No te pedí ayuda, no vengas, sí, no sí, vengas. Sí, sí. Ya no tengo dedo, estúpido. Sí, güey. Ya sin dedo, güey. Bueno, si quieres, hazlo tú, güey. Bueno, ya relájate, dame esos cuatro, güey. A ver, ajá. ¿Ahí terminó? Entonces, no. Pero lo único que sonó fue que me aplastara el dedo, ajá, colgando y me traté de engañar diciéndome mismo que no había pasado nada para que me doliera menos. Total, me llevaron al hospital y me cosieron el dedo. Pero quedó chistoso porque está chato y más corto. Y ahora, en lugar de ser dedo, es un ñeño. es un ñeñito. Yo digo que ya si no te va a quedar el dedo igual de funcional, ya más bien yo jugaría con esto. Que le pongan algo. Así como, ya ves esos relojes que se abrieron y traen chiclecitos. Que te pongan ahí una capsulita extra. O una para uñota. Que acabe de dar el largo del dedo y adentro seis chicles. Y los abres así. ¿Quieres? O te dejas una uñota y te pones plastilina. Hombre, pero es mucha chamba todos los días. Sí, va. Oye, fíjate qué bonito puso, güey. Así que ven el dedito que se te zafó. Una uñota con plastilina. En cambio, si es el que trae chicles en el dedo. Ay, dame un chicle, qué asco. Ay, sí. Dice, posdate, en unos meses nacerá mi hijo y por fin pude convencer a mi esposa de que le pongamos Ricardo Pérez. Ay, sí. Eso dijo, güey. Se apellida Pérez, güey. Ah, yo pensé que le iban a poner Ricardo Pérez Pérez. No, güey, él va a ser Ricardo Velázquez García Pérez. Ah, sí, puso lo de Ricardo. Órale, sí, qué chido, Ariel. Felicidades, Ariel. Seré padrino de servilleta. Dame esos 4.5. Uno de esos padrinos que no valen verga. Sí. ¿No? O sea, que tampoco es mucha lana. Órale, va, que nos escriba. Uno de esos padrinos, el padrino de cucharas. Sí. Así, algo bien específico, pero yo apadrino algo del bautizo. Yo también me ofrezco a apadrinar algo así como vasos. Pero chécalo conmigo, porque si me intentas contactar a mí, se me va a ir el pedo. Y trata de no escribir tú, porque no se te va a entender mucho. Manda audio con el otro dedo. Oh, cotor. Hola, doctor. Les tomé lo pelol. Les tomé lo bolón. Ya. Ok, muy bien. A ver, ahora sí. Nos damos la que sigue. Esta nos la manda... Ah, caray, así se llama. Abuelo Ajustes. Yo creo que más bien lo mandó de una página de Facebook. Abuelo que Ajustes. Se llama Abuelo Ajustes, ¿no? Esta es corta, pero mortal, como la de Slobo. Es mortal la tuya. Te deja sin aliento, bro. Es que yo sí los echo en la muela. Porque huele a culo. Ya ni puedes oler, te deja sin aliento, sin olfato, ciego, sin tacto. Se titula Fue sin querer. Ajá. Como a mis 19 añitos, me encontraba afuera de mi casa cortando la hierba. En eso, llegó un gato que era enemigo de mis gatos. Lo vi, que cagas, como hay clicas, ¿no? Es, o sea, increíble. Que de repente puedes ver un perro, un gato que dice, ese perro le zurra a mi le perro. Le zurra a mi perro, güey. No, que si me pasa. Algo de tener, algo de tener, porque a mi perro, que es bien bonachón, güey, le zurra ese perro, güey. Y algo ha de ser porque a mí me zurra el vecino, güey. Bien dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. A mí me zurra ese pendejo y a mi perro le zurra a su perro. Que ahí es donde le tienes que hacer tu cu también, como Jerry. ¿Seré yo el malo? ¿Será que nosotros somos los que le zurramos a su perro y a mi vecino? ¿A esos güeyes que tienen más carácter? ¿Será que ser bonachón es ser pendejo? ¿Será que debo de pisar a alguien para demostrar autoridad? Lo sabremos hasta el próximo episodio. En el siguiente episodio. De la cotorrisa. Molestando gente en el chedra, güey. Como estas señoras que como me revientan la verga, güey. Que van y se desquitan con el último eslabón de la cadena que te podría resolver un problema. ¿Cómo? Por decir, ejemplo A, que sí sucede, pero no pasó. Una señora se está quejando de que no sirve el boleto de estacionamiento, de que no sirve la máquina de estacionamiento, y empieza una letanía. Es que es increíble que todos los días nos mandan de una máquina a otra en lugar de poner monedas y que agilizaran poniendo un cheque. Y el pobre guardia de seguridad con el radio así de... ¿Tus quejas terminando estas? Me las voy a meter en el... Yo estoy aquí para ver si alguien se lleva un iPhone, señorita. Yo no soy de los de... Park Information Nation. Pero como la señora pendeja en su mundo estúpido asume que como trabaja ahí, tiene que resolverle esa duda muy puntual, lo agarra el de salchichonería. Oye, mi boleto de estacionamiento, idiota.
Ay, señora, de verdad, que le caiga una piedra en la cara. Habrá habido ya una señora que lo hace y de repente ve que el policía, el de seguridad de la plaza comercial le hace, necesitamos que cambien la máquina 4 aquí en el segundo piso del estacionamiento. No, saltémonos todas las quejas, máquina. Las cartas y los protocolos. Dijo que con monedas es más fácil. Sí, ¿verdad, señora? En un tono muy agresivo, no, ¿verdad? Esa no. Sí. La de monedas, por favor, vayan por la otra. Vaya. Hasta que atienden a una clienta. Gracias, frecuente. Don Isidro, gracias. Ya por eso no le digo pendejo, Don Isidro. El señor Ismael, güey, que han habido 9 asaltos y ni uno solo estuvo él cerca de detenerlos. Claro que no. Claro que no, güey. Lo dice Richie en su beat. ¿Qué va a hacer si llega un comando, no? ¿Qué va a hacer, güey? Hablo a la Torre 9. Resguárdense. Son como 2 encapuchados. 14. Uno de ellos me sacó la luz de un ojo. Los intenté detener, pero me dijeron quítate y me quité. Me dijeron que se llamaban chingas a tu puta verga, me dijeron. Me dijeron que si quería que me cargara la verga, que me rifara, y pues yo no quería que me cargara la verga. Pero bueno, van para allá. Van para allá. Sí, es que... Ah, y el código de Rappi también, por favor. Está igual o más agresivo. No, hay uno de Rappi que se regresa y me pregunta, ¡y el código! Ay, perdón, güey. No me acordaba de tampoco me lo pediste, güey. Yo tampoco me di cuenta. Nos pasó a los dos lo mismo, bro. No, exacto, güey. Entiendo que a ti te dio... ¿Tú crees que yo quería otra vez esta interacción, güey? A ti te dio más coraje porque te diste cuenta ya a la mitad del trayecto de regreso, pero... A mí me quitaste media alita del hocico, güey. Nadie quiere estar aquí, güey. Pídeme el puto código desde un principio. Ni tú ni yo me lo hubieras mandado por mensaje, bro. Con alita en mano te lo hubiera escrito. Y luego hay otros bien buena onda, güey. Que tú te pases de verga, ¿no lo ves? Que te sientes bien mal. Llevo aquí 37 minutos, caballero, pero no se preocupe. Sí. Y que sí, ya que recibes el pedido ahí, nada más le empiezas a hacer más. Sí, allá la propina. Todo lo que pueda, la propina. Pues lo que me deje la... Hasta le mandas croquetas, ¿no? Así de algo le he servido. Sí. Le bajas tú una coquita. Una disculpa. Perdón, carnal. No, chingate media torta, güey. Sí me ha pasado las dos cosas. Sí, güey. El que ya anda bien agresivo al minuto y medio y el que yo bajo a los 14 y digo, discúlpame, perdón, sí. No vi. El que te marca cuadras antes, yo estoy afuera y tú en calzones así en la banqueta a la 1:00 a.m. Va llegando el pendejo. Pero, güey, es bien cagado. ¿Cómo te espantas cuando ves que ya te lleva esperando un rato? Sí. Porque, o sea... ¡No! Yo desde que no era llegar a tiempo a mi casa cuando vivía con mis papás, que no me había regresado a sentir, no, ¿qué me voy a decir? No, el del rap. No, mami, que era más que hace 12 minutos. Era como él, me dijeron mis papás que a la 1, es 1:30, no hemos salido, güey. El güey ya se quitó el casco y está jugando Candy Crush, así bien envergado. Una disculpa para todos también el personal de, ¿cómo se le llamaría? De entrega a domicilio. De paquetería. De delivery. Un saludo para todas las peripecias que deben de pasar. Sí. Muchos nos escuchan. A mí me ha tocado así recibir el Rappi que te dicen, ¡carnal! ¡No! ¡Esto, güey! Sí. Me decían así, la hora feliz. Yo qué... Okay. ¡Esos sí son vergas! ¡Esos son chidos! ¡A ellos no les escupo! ¡Tú eres un pendejo! No, sí, muchas veces toca que te enseñan y que hasta te vienen escuchando. Realmente es muy chido. Saludos a todos los que nos escuchan en lo que sea que se dediquen. Sí, un saludote. ¿Te das la que sigue? Claro que sí. Esta la manda nada más y nada menos. Sí, terminó ahí. No. Espera, ¿no? Ni terminé de decir ni nada del abuelo Ajustes, güey. Su abuelo y sus gatos, güey. Es cierto, nada más sabemos que a su gato le caga un gato. Pobre abuelo Ajustes, no sabemos nada todavía más que a su gato le caga un gato. En fin, lo vi y me llené de ira porque siempre... aporreaba a mis gatos que eran más pequeños. Aporreaba. O sea, entiendo que es aporrear, pero no se usa en ese término. Aporrear es como vayan y rompan a su madre, ¿no? Me suena como a cachiporra, así una de esas palabras que no escuchabas hace muchos años. Sí, aporrear. ¿No? Golpear de manera repetida. Aporreaba. Enseguida. Por razón estaban tan agresivos, güey, también tú. Enseguida tomé la manguera y le arrojé agua a presión. El gato fue eficientemente repelido. Lo malo es que corrió hacia la calle y en eso pasaba una van que desgraciadamente no, hijo de perra, no, lo atropelló. La verdad me sentí de la verga porque no, solo quería ahuyentarlo y terminó desvivido. ¡Sáquese! No la vio venir el Les pobre juro gatito, que fue un accidente. Wey.
¿O no? Y... saludos, cotorros, gracias por las risas y las mamadas. Abuelo Ajustes. Ah, es el que se la mamamos en Morelia. Abuelo Ajustes, sí, ya sé quién es Abuelo Ajustes, güey. Ya. Tipazo. No, pues un saludote. Gran verga, ¿eh? Sí, gran verga. Ella es para comprarle una hoodie, güey. ¡Esta la banda! Ey, le arruinamos bien culero la hoodie a la Flakis, güey. Ya no va a ver la hoodie de su coche igual. Se va a imaginar un pito. Desde que lo mencionamos, o sea, empezó el episodio así. Y dijimos lo de las hoodies de verga y... empieza a buscar en Temu así. Hoodie de verga. Así está, aparece. Está, ¿no? poniendo en el review ahí. De, no avisan que es para verga. 3 estrellas. Le empiezan a caer un chingo de 20 de risas en el coche, ¿no? Los subí a sus historias. La Flakis pensando, oye, hoy me debo de ver muy sexy, que me están tirando la onda. La pura palanca de velocidad. Pero a lo pendejo. Pero se me veía media rodilla. No sabes. Yo nunca doy pie a estas cosas, pero me llegó una de vergas hoy. Qué horror las redes. Ahora esta la manda Juanfra López Briones y dice así: qué oña, cotorros? Esta historia la llamaré Lisiado por un mollete. Ok. Me encanta el título. Sí. Esta anécdota se remonta a un pequeño Juanito. ¿No te suena algo que ya le pasó a Jerry? No, aguas con los molletes. Me quemé todo el cachete, güey. Esta anécdota se remonta a un pequeño Juanito en años de secundaria. En una kermés escolar, a una amiga se le había olvidado su violín en su salón y me pidió que me brincara a la ventana para sacarlo. Cabe aclarar que era de noche y estaba oscuro. No me digas, pendejo. ¿O vivías en Dinamarca? Perdón, güey. Te dije muy gratuitamente, pendejo, güey. Discúlpame, güey. Pero ¿cómo no va a estar oscuro de noche? También ese es pendejo, güey. Cabe aclarar que era de noche y estaba oscuro, por también, lo cual... También se ve perfecto en la redacción que eras del turno vespertino. No, es broma. Ni siquiera he visto cómo la escribía. Muy bien, al chile muy bien, güey. Por lo cual, al brincar, caí encima del estuche rígido del violín, doblando mi tobillo. Al instante, dejándome paradito, con un poco de dolor, pero no le di importancia. Esas son las peores, güey. A lo cual, seguí en la kermés. El dolor era cada vez más fuerte, así que decidí sentarme en la escalera. Pero tú no sabes que te lo vergaste y ahí te lo sigues vergueando todo el día. Sí, clac, 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 clac. Es que clac, sigue sonando, clac, clac, sigue sonando. Clac, clac. ¿Y crees que dices cosas como, a ver si brinco y corro rápido? Sí, en esos momentos entiendes por qué estudian más de una década los doctores. Güey, sí. Tú ya lo resolviste ahí. No, por más que quise como que hacerle así, no se me acomoda. Es que la película vi como que se los dislocan para luego volverse los acomodar. Pues güey, muchas personas... por pensar que saben acomodar un hombro, que saben acomodar un codo, acaban desgarrando también músculo, ligamentos, güey, cosas que pues, se les hizo fácil. Oh. Y ya luego vas al doctor y pues sí estaba fácil, pero tu papá te lo hizo cagada después. Sí. Estaba fácil, pero ahorita vas a necesitar clavos. Sí. Pero ahorita ese brazo ya te va a servir igual que a vos la Jeremy, bro. Nomás para que tus hermanos le hagan así. Aquí estamos. La señorita. ¿Cómo se llamaba? Nesby. El dolor era cada vez más fuerte, así que decidí sentarme en la escalera de un juego mecánico, viendo a todos pasar con mi tobillo adolorido. Así pasé un buen rato hasta que decidí irme a seguirme divirtiendo. Cuando sin fijarme, no mames, pisé un mollete que alguien había dejado en la escalera de dicho juego, cayendo como barril desde el último hasta el primer escalón del fierro, manchándome de frijol, queso y confeti del suelo, causándome un esguince de tercer grado. Por un puto mollete, güey. Sí, aparte ya venía vergueado. Es la versión mexicana del típico gag del plátano, ¿no? Aquí no es con plátano, sí, acá es con mollete. Nuestra tropicalización es con un mollete. Sí, es muchísimo más probable que te resbales con un mollete en una kermés en México que con un plátano. Güey, nunca he jugado al Mario Kart del Chavo del 8, pero si no avientan molletes para que se tropiecen los de atrás. Sí, tortas de jamón. La cagaron ahí. Toda llena de mayonesa, ¿cómo no te vas a tropezar, güey? Sí, ¿pinche plátano qué? El Chavo no aventaría una torta, güey. No. Se bajaría por ella. ¿Qué vas jugando? ¡Ay, ay, ay! ¡Aventaron tortitas! Es que el Chavo se bajó de su carrito y está a un lado en la pista. Y ya, nos manda muchos besos y nos quiere mucho. No mames, qué cagado que se partió su madre. Juanfra López Briones, te mandamos muchos besos a ti y a tu patita chueca. A tu molletito. A tu molletito. A tu molletito. A su novia. No es cierto, Juanfra, ya estoy tomándome muchas libertades contigo, güey. No te conozco, güey. Discúlpame.
Qué descarado de mi parte. Este episodio con alarma, güey. Sí, tú insultas, güey. Discúlpame, Juanfra. O sea, tu madre. No es cierto, Juanfra. Caes muy bien, güey. Estás feo, pero. Pero aquí estás, güey. ¿Qué no te importa, mira? Bien dicen que el sentido del humor mata carita. Claro, güey. ¿Eh? El pene chiquito. Y pene chiquito. ¿Cómo a veces, nomás por el jajaja, hacemos completamente distinto la experiencia de la emoción que le puede causar a alguien? Leyeron la mía. Casualmente a Juanfra le tocó ser con el que dijimos, ¿qué? Pues hay que decirle pita chico. Pendejo. Feo, pendejo. Ah, te queremos, aquí Juanfra. Aquí estás, Juanfra, aquí estás. Muerto. No, Juanfra. Ah, ya. Ya, cotorrea, güey. Ah, no mames, también. Tú pagaste, güey, la experiencia completa, güey. Que ya nada más leemos anécdotas de gente que paga para que salgan, ¿no? Sí, sí, sí. Pinchaquetas. Esta anécdota la titulo Grandes Descuentos en Soriana. Chedraui, Soriana, Walmart, su mesa. Ya, ahí está. Para que no vean que fue el Walmart. Ah, sí, es cierto. Ahorrará. Gigante. Tianguis, más verga. Sí. Gigante. Ya no existe. Ahora es Soriana, de hecho. Ahora es hiper Soriana, ¿no? Ya hay varios. Ah, porque aparte de hecho, que todos le ponen super, ultra, mega, hiper. Selecto. Ah, Selecto es está más mamón. La es está mamón. No, Chedraui Selecto. Chedraui Selecto. Es como el City Market de Chedraui, güey. Exactamente, güey. No, yo puro Selecto, güey. No mames, güey. Aquí sí venden noodle vietnamita, güey. Uf. Es que el Chedraui Selecto no mandan a comprar a las muchachas, güey. El pasillo internacional, güey. Pero ahí sí tienes que ser el super tú, güey. Porque Mari sí notó para la diferencia entre noodles y noodles. El otro día le pedí un sudón y me trajo una marucha, güey. Dale el cambio exacto, ¿eh? Regresa con gancitos que no le pediste. Regresa con gancitos que no le pediste. Que ella igual los esconde, sí, para que no los vaya a agarrar nadie de, sí, su familia. Los deja ir en la esquina de los noodles, ¿eh? Ah, usted me dijo... Soy loco, Mari. Pero bueno, sí me lo chingo. Y lo dejo. Y la pobre Mari. Se cambió mi gancito. No funcionó. El joven Iñaki. Maldito joven Iñaki. A ver. Te amo, Mari. Sí, joven, ya págueme. O sea, ¿solo estás aquí por el dinero, Mari? Sí, joven. ¿Qué, no escuchaste a Derbez? ¿A Derbez? ¿No viste que lo funaron? Sí, sí, sí. Pero justo ahí es exactamente la chamba en la que no valdría la pena. No, para nada decir, no, es que trabajar con la familia Urrutia es una gran oportunidad. Me dio experiencia. Plancho como nunca, güey. Nunca. Sí, qué poca madre. Y funaron a Eugenio y a alguien más, ¿no? ¿A quién los defendieron? Como que los, no, es que como que había alguien, Adela, más que había dicho, ah, creo que Adela. Adela lo estaba entrevistando. No, Adela es la que lo entrevistó esa vez. No, había otra persona que tuvo una entrevista similar en la que también habló de eso. Denigris habló de eso con el perro Guarumo. Ah, ya. Y también lo funaron. Ya, ándale. Sí, 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 me acuerdo que vi que le estaban dando. Sí. Dando duro por ahí. O sea, trabajen gratis, chavos, neta, güey. ¿Ustedes creen que les pagamos estos 5, amigos? Es la experiencia, bro. Tampoco me ve todo. Experiencia pura, bro. Te diviertes, denme esos 5 todos. Nosotros siempre que entra alguien les pedimos 2 años de gracia. 2 años de gracia. De gracia, güey. Para acoplarnos. Es en lo que vamos acomodando todo. Bueno, por eso, Flaquis, ¿quieres seguir teniendo experiencia o te vas sin saber nada? Oye, Flaquimedios ha ido creciendo el imperio, ¿eh? Ya se integró. Ya también le produces a Chinguamiga, sí, ¿no? Sí. O sea, ahorita haces Cotorriza, Se Me Subió el Muerto, Chinguamiga. ¿Qué otro proyecto traes, Flaquis? Mete tu gol. Y ya. Y dice, y ya no me manden DM. Apenas si puedo con no, mi quiero vida. Grabar tu podcast. Yo sí siento que la Flaquis es como la Hermione, ¿no? O sea, me sorprende verla. Perdón. ¡Ya, por Dios! Perdón, me castigó. Perdón. Chiquitos, poquitos, güey. Se van a preocupar. ¿Ves? ¡Ah!
Estoy así, ¿no? Es que luego también, ya sabes que luego se va a aventar una de sus tosis preocupantes cuando se sale de la habitación en la que estamos. Que lo ves que está así y ya de repente ves que pasa por una puerta y ya se lo escuchas a lo lejos. Y te van a empezar todos, chécate, eso no está bien, te quedan 3 días de vida. No, me paso de verga con la pluma. No debería hacer eso. Sí. No debería hacer eso. Pero a ver, tenemos aquí a David Velázquez. Ajá. Qué oña, cotorros, espero estén muy bien. Estés pequeña y cumplidora como la de Ricardo. Ok. Ya van muchos episodios que ya me metieron a la canasta equivocada, pero ni modo. Está bien, toca güey, pechugar, está bien. Toca pechugar, güey. Justamente este viernes pasado hubo una falla en la línea de trabajo. Esa línea se encarga de cromar piezas de autos, por lo cual se usan distintos tipos de ácidos. Una de las máquinas que nos ayudan al proceso quedó atorada en una de las tinas. Al intentar desatorarla, se movió y caí en la tina llena de residuos de ácido. ¡No mames! O sea, está escribiendo Freddy Krueger, güey. Sí, por lo que me tuve que bañar con todo y ropa antes de que la piel se me empezara a caer. Al parecer quedarán consecuencias para los jefes del área porque no debió haber pasado, pero pues... ¿Para los jefes del área o para ti? No, no, dice que él todo bien. Se cayó en ácido. Puso, pero pues yo todo bien. ¡No mames! Al parecer reaccionó a tiempo y rápido... Se quitó todo. Güey, vete a la verga a caer en residuos miedo, de ácido. No, no, o sea, ya ahí ya es justificado que te vuelvas un supervillano. Buscas un superpoder, ¿no? El que sea. Pues, de hecho, te pones en el jardín así como... Se supone que así empezó el Joker, güey. Se supone que así fue. Fue el primer Red Hood, ¿no? Fue el primer Red Hood, creo. Bueno, no sé si fue el primero, creo que chance fue el segundo. Bueno, en fin. Él era un güey con un como ¿qué será? Como de Buzz Lightyear, así como un chupón casco rojo y en una putiza con Batman, cae en ácido. Y ahí se supone que se le hace la pelada. Esa no me la sabía, mi bro. Así es. No sé que Batman es un hijo de perra. ¿Sí? A ver, imagínate que tú conocieras todos a un los güey. Millonarios son de la verga, que se caga en varo. Y que le dices, oye, hijo, ¿avis qué tienes? Ah, pues en la noche salgo a putear gente. ¿Cómo? Pero, o sea, apuros que anunciaron que los están buscando. No, a criterio propio. yo veo que se está pasando de verga, le parto su puta madre. Yo me voy midiendo, evasión fiscal. ¡Ataque de evasión fiscal! ¡Pum! Me dijeron que estás evadiendo tus impuestos. Lo cuelga. Bienvenido al club. ¿Cómo lo hiciste? Super evade impuestos, Batman. Sí, ¿no? Super evade impuestos. No mames, es todo lo que compra, güey. Está cabrón. ¿Tú no crees que mete ahí el batimóvil a gastos en general? Claro, güey. Hijo de su puta madre. Claro, sí, ajá. Persona física con actividad empresarial. Con su bazooka de gastos sí. En general, güey. Sí. El traje de Mecha Batman. Sí. Le da al contador. Tú puro gastas en general. Puro me compré 6 llantas, las puedes meter. Lo metí como equipo de computación. Volando, güey. Sí, güey. Cuando ya tienes tanto dinero, yo creo que sí te vuelves de la verga, ¿no? Poquito, güey. A ver, ¿quién así que se mega surre en varo? Dices, no mames, es un santo, es una santa. ¿Santa Claus? Se mega surre en varo. Y es un santo. ¿Pero por qué se surra en varo, güey? ¿De dónde vienen sus ingresos? De tanto juguete, güey. Ah, pero no los vende. Ah, no, pero sí es cierto. Igual está lavando de dinero al narco. Con eso hace juguetes. Y todo el pinche... ¿Qué año tal está que de Santa Claus está ahí con la maña, güey? Puede ser, ¿eh? Imagínate. En una de esas. ¿Qué harías? Que hayan juguetes bien belicosos, ¿no? ¿Qué harías? ¿Te enteras que Santa Claus está con la maña? Y que... todos los juguetes y los insumos de los juguetes está los bien, paga con dinero de la mano. Está bien, él sabrá cómo reparte. Pero, o sea... Yo en su administración no me meto. No haces nada por no querer problemas con la maña o no haces nada por no querer que los niños se queden sin juguetes por más que sepas que no viene de dinero bien habido. Por no querer problemas con la maña. He saludado gente que me vomita encima pensando que es mañoso para quedar bien, güey. Nos pasó hace poco, güey. Se nos acercó un señor ya muy tomado. Muy. Muy confianzudo. Pero con toda la vibra de que ese señor ya había matado a unos huevos sí. De chéquense cómo hago lo que quiero. Y le van tirándonos buena onda, pero desde su... Pero desde una buena onda que se siente mala onda. Ajá. Porque lo hace desde un lugar de a mí todos me pelan la verga. Así se sintió. Sí. Y yo le dije a Ricardo con la vista, o nos tomamos la foto o amanecemos en un letrero de Visit México. Nosotros. Sí.
¿Quieres que pasemos como Power Rangers? ¡Escúpeme, escúpeme! ¡Sí, güey! ¿Cómo dices que se llama tu noveno sobrino? ¡Sí! ¡Sí! ¡Saludos! Sí, güey. Sí, luego hay unas vibras que dices, ¡ay, no quiero problemas! Claro que sí, foto, caballero. Sí, mira. Precisamente no somos Batman para decirle, no, claro. Por fin te encontré, hijo de perra. Hasta que te vuelvo a encontrar. Esta vez no me voy a tomar la foto, sino todo lo contrario. ¡Pam! ¡Pau! ¡Caracoles! ¡Chopau! Y todo así. ¡Chapum! Tú mismo todo así. Él te sigue viendo con el celular prendido. ¿Qué estás haciendo, puñetas? Te dije que ya no me iba a dejar. Ahora sí. Puras onomatopeyas. ¡Corre, perro! Ricardo, corre! Puras onomatopeyas. Y bueno, yo creo que con eso podemos terminar. El anécdota. Me gustó. Sí, ¿no? Ahora ya les voy a aplaudir a los anécdotas. Sí, hiciste bien, güey. Pero solo bien. Yo, ¿eh? No, nunca sé una, ¿no? Aunque bueno, sea triste. Sí. Sea un aplauso incómodo. Ahora vámonos nada más y nada menos que con los... ¿Qué onda con los jóvenes del mundo? Con esta cosa. Güey, que fue todo un éxito Pedriño Matador, güey. Uf. No, es que no mames, güey. Un héroe, Pedriño Matador. Y si al parecer la gente que ya lo conocía es considerado un héroe, Pedriño Matador. Pues claro. Es que si alguien te dice, mató a 73 asesinos, violadores y pedófilos, sí, pues dices, güey. No, déjenlo libre. O sea, porque Batman nada más va, los encierra, luego el Joker les vuelve a abrir la puerta, sí, y se repite cíclicamente todos los años. ¿Verdad que esa puta mamada ya debería de parar, güey? Ya, a ver, Marvel. Ya, mátenlos. Marvel, DC, están en su peor etapa. Es el peor momento para querer ahorita ser fan de los superhéroes. Ahorita ya todos preferimos The Boys y Gen B. Claro. Que claro, lo wey. Viejo, porque ya... ¿Cómo queremos... que Batman no lo mató? Pártele el puto cráneo en ¿cómo dos, que no wey? Le explotan la verga a nadie? Sí, güey, no mames. Exacto, güey. ¿Cómo que no te metiste en el niez de un cabrón y explotaste ya por adentro? Ya terminaste Gen B. No, güey. ¿Alguno de ustedes ya terminó Gen B? No, el último te a vas mí me a zurrar, güey. A mí me faltan dos. Te no. vas a zurrar con el último. ¿Sí? No, no, se va a poner bien crazy. Es que yo creo que sí están flaqueando por un sinfín de cosas, ¿no? Pero también les afecta el que no sean así de gráficos. Eres superhéroe, güey. Lo que sea que salga antes, sea una nueva temporada de The Boys o una nueva temporada de Gen B, se va a poner muy crazy. Eso es lo único que les voy a decir sin spoilers. Ok. Ya parece que se van a juntar los mundos. Bien. Ya nos va a tocar ahí el Super Smash de las dos series. A huevo. Pues es que sí, y, para eso era. Sí, claro. Uf. No, wey, está Seth muy chingón. Seth Rogen, Evan Goldberg y el otro güey que no sé quién era. Felicidades. Están pasando felicidades. De berenjena, sí. No, ese es mi en sueño. En tu cara, Marvel, ese que nadie fue a ver. ¿Viste la última película de Marvel que nadie por fue a ver? Por supuesto que no la vi. Nadie wey. Fue a ver, pero nadie. Están no los cines vacíos. No lleva ni $2 millones recaudados de 250 que costó. La de las no tres. Mames. De Marvels. De Marvels. Las canicas, que no se llaman en español. Las canicas. Pero que el peor fracaso por mucho en el año. Oye, ¿y nada más es porque ya nadie quiso ir o además está muy mala? De las dos cosas. La historia ¿sí? es una cagada, está actuada con las nalgas. No tengo idea ni quién sale, ni de qué va. Exactamente. No se me antojó. Las de las Capitanas Marvel. Nadie está viendo nada ya de esas pinches franquicias. Gracias, Disney, por seguir cagándote en todo. Sí, gracias, Disney. Pinche Disney de mierda. Ya estuvo, que con Disney no vamos a hacer nada, ¿verdad? No quiero hacer nada con Disney. Un chingo de cosas, la verdad. Tiene una mercancía de no mames, güey. No mames. Pero váyanse a la pero quisiera hacer, quisieras que te metieran a una película en la que tú vas a interpretar a ver, ¿qué sería muy progre que tú interpretaras? Una negra. No, porque ahí le estarían quitando la oportunidad a una mujer negra de interpretarla. No. Tienes toda la razón. Tú tendrías wey. Que estar interpretando. Claro. Tendría que hacerlo muy bien de negra, güey. Muy bien. Híjole, güey. Tienes bien. Mucho privilegio, bro. Según yo, a nosotros no nos quieren ya en esas películas. A un calvo. Bueno, nunca nos quisieron. A un calvo gordo, güey. Famoso. Un calvo gordo famoso. ¿Quién puede ser? Puede ser. Buda. Buda. Con Slovaski. Como Buda. Kingpin, el villano de Daredevil. Sí. Podría ser Kingpin. Es pelón, es gordo. Es buena onda en el fondo. El rico. Buena gente. Es buena gentísimo. Ah, medianamente ahora poquito, no exageres. Toma bien tus finanzas. Invierte bien. Es diferente a ser rico, Barry. Si me secuestran, no hay liquidez, no me secuestren. No hay liquidez. Ay, ¿vieron que se filtró que va a salir Shrek 5? Sí. Y GTA 6, ya hay fecha también. Sí.
Ese salió el trailer hace como una semana. ¿Ya viste un tantito del trailer de GTA 6? Sí, no, ya está saliendo un poquito del gameplay de la chava que sale como de una cafetería y empieza a tener un enfrentamiento. Pero le pegó el hiperrealismo cabrón, güey, no mames. Está muy cabrón. Se ve muy pasado de verga el GTA 6. Lo que sí está... El otro día me estaba preguntando mientras veía el gameplay del juego, porque pues ya sabes, se mete en una cafetería y mata a todos. Yo pensaba, esto tantito, no inspirará a los que sí lo hacen en la vida real. Es que en Estados Unidos sí hemos tenido casos muy puntuales, mi bro. En los que hacen exactamente lo mismo exactamente que en el juego. Con la misma arma y la misma... Porque las señoras antes las mandábamos a la verga. Con, sí. Es que luego lo quieren hacer en la vida real. Sí. Y algo ves que sí lo hacen en la vida real y dices... ¿Qué tanto habrá tenido que ver? Ese niño de casualidad jugaba GTA y la mamá dice, sí, los tenía le todos. ¡Le mamaba! Y tú... Decía que le dijéramos... ¿Cómo se llamaba el último? Trevor. Decía que ahora se llamaba Trevor. No, está cabrón. Pero siempre ha sido lo mismo con cualquier contenido que consumas, ¿no? Como sí, tú como papá debes estar detrás de... Yo también me he metido un videojuego a dispararle la cabeza a una abuelita. No, no tengo ni el mal remoto. No me ha pasado. Primero me pasan mil formas en las que podría ayudarla. Exactamente. Antes que dispararle la cabeza. Sí, a mí nunca. Y miles de chistes, ¿eh? De cómo está caminando. No miles, pero jamás me pasaría en la cabeza cómo está caminando. Hacerle daño, güey. Jamás me pasaría por la cabeza hacerle daño. Esta gente ya viene tocada y si les das un camping ahí, güey, de día con día, ve cómo sí se puede hacer. No mames. ¿Y qué crees? El mapa es una réplica exacta. Es una réplica exacta. Para que sepas cómo escapar. De Nueva York. Sí. El aeropuerto es idéntico. La policía incluso es más efectiva en el juego. Para que no te vayan a sorprender en vida real, ¿eh? Eso sí, agua secuestrando el avión. Eso es muy complicado de pilotear. Es de las maniobras más difíciles. Pero de que es lograble, es lograble. Es que sí, güey. A medida que tú sepas y tengas la madurez emocional de distinguir entre lo ficticio y lo real, pues puedes jugar y hacer lo que quieras. Pero también está la doble arma, literalmente, de darle esto a un papá que está desatendido, güey, 15 años. ¡Cómprame GTA 6! Sí, deja de mamar. Y no sabe qué está jugando, mi bro. Está ahí cocinando el cómo va a matar a todo su grupito de amigos en el salón de música. Yo sí creo que si mis papás se hubieran fijado a tiempo en las pelis que yo estaba viendo de chiquito, tal vez hubiera sido menos marihuano, güey. No es normal que yo a los 8 ya veía Dude, Where's My Car? Sin saber que era una peli de marihuanos, pero la vi 460 veces. Luego la vi de adulto y cada y vez dije, me daba más risa. ¡Ah! ¡Eso es un bong! Sí. Y yo, el florero, muy bonito. Sí. Ay, cómo de repente como que se les descomponen los órganos, sacan mucho humo. Pues güey, yo la primera vez que vi el episodio de How I Met Your Mother en donde están chingándose una baguette para sustituir que están fumándose un porno. Pero ahí sí te lo dan a entender, ¿no? Sí, estamos fumando. Pero en un principio decía, ¿qué tipo de droga será la que están consumiendo, mis bros? ¿Tú será café? ¿Será la droga de la baguette? Pedir extra mayonesa. Bien me dijo mi nutriólogo, esa es la droga. La verdadera droga es el azúcar. Bien me dijo mi nutriólogo. A ver. Vamos a ver qué oña con las quioñadas. ¿Qué oña con qué? ¿Qué oña con que en el restaurante El Diablo, en las Islas Canarias, cocinan sus platos con el calor que genera un volcán activo? Es uno de los seguro. Es uno de los 6 restaurantes más impresionantes del mundo, según National Geographic. No lo dudo, güey. No, y si cocinaras así en plena franja de Gaza, también sería impresionante. Sí, sí, sí. Pero no mames. Probable. ¿En un volcán activo? Sí, sí, sí. Es como si compraras un queso que los hoyitos se los hacen balazos. Sí. Antes de que te lo lleves, le hacen una ráfaga al queso. Está considerado por National Geographic como el más peligroso de todos. No, pues sí, no lo dudo, no pendejo. Me digas. Y adentro de un volcán activo. Adentro del volcán, güey. A la verga. Digo, va a ser una experiencia increíble, pero no sé si valga la pena, mi bro. Híjole, yo esas son en las que paso. Sí. De por sí. No, yo lo espero en el hotel. De por sí, ¿cuánto crees que cueste? Exacto. No debe ser nada barato. Nada, vale, barato. No. Con eso te puedes invitar a toda tu familia a comer tranquilo. Vas a tener que convivir con otros 7 filipinos, 6 canadienses. Y 8 alemanes. Sí. ¿Qué tienes en común? Que respiran. Sí. Que todos están diciendo, verga, sí está muy caro. Sí. Todos están como de... Too much, too much, too much. Y enseñándose los precios del agua en el restaurante. ¿Verdad? El agua. ¿Verdad? ¿Qué oña con que los japoneses llevan 700 años produciendo madera sin cortar árboles? En el siglo XIV nació en Japón la extraordinaria técnica del... Tienen a un Pinocho amarrado que nomás lo hacen mentir y mentir al pobre. Ya no quiero mentir. Ya no quiero mentir. Tiene la técnica del Aizumi. Ya no quiero ser un niño de verdad, ya solo quiero ser un niño muerto. La poda es un arte que permite que el árbol crezca y brote mientras se usa su madera sin cortarlo nunca. Es a lo que voy.
Sí, el japonés tiene cosas bien bonitas y bien zen y bien chingonas. Y por otro lado, son los únicos pendejos matando ballenas azules. ¡Decídete, bro! Bueno, ¿sabías? ¡Decídete! ¿Sabías tú que antes del petróleo, bueno, de en general los derivados petroquímicos, la industria más grande del mundo era matar ballenas? Por su aceite. Antes de la electricidad, no, todo, mames, exacto, sí, porque claro, por el aceite lo usaban para las... Sí, en el siglo XIX empezaron a matar ballenas a lo pendejo. O sea, hubo un momento en el que eso era el negocio más grande de todo el planeta, sí, matar ballenas. Y, güey, lo veníamos platicando hace ratito, haciéndole honor al porro, echándonos uno, güey, platicando de lo bonito que es la vida y que solo el 1% de las especies que han habitado esta tierra en más de 450 millones de años están ahorita presentes. Güey, ¿cómo puedes estar matando ballenas que son y serán los más grandes que han habitado la tierra, güey? ¡Tenles respeto! Ya, si vas a ser igual de mamás, mejor tal el árbol, cabrón. Mejor tal el árbol. Jerry, a ver si hasta les puedes poner ahí la foto en el documental ese de Morgan Freeman, el animal que dicen que es el ancestro de la ballena. Es como una especie de perro. Sí. Era una cosa como de este tamaño de tierra que un día dijo, ya, vamos a nadar. Y se hizo gigante y se convirtió en ballena. Ahí empezó la vida, vámonos a la verga, güey. Pero qué cagado también que así como hubieron unos que salieron del agua y se convirtieron en terrestres, hubieron unos de tierra que dijeron, nee, al agua, vámonos. Sí, sí, güey. Como que se cruzaron. Pero así. Imagínate, la primera ballena que se metió al agua quiso ladrar y se ahogó a mí la pedo. Le quiso ladrar. ¿Qué tal que el primero? A un pez gato. Sí. A un pez gato. Y se ahogó. ¿Qué tal que nomás fue un mierdita que le aventó una pelota? Sí, güey, nunca regresó. Ahí se tuvo que coger un tiburón. Para que aunque sea su linaje siguiera. Para que mi hijo me recuerde. Fui el primer perro que se metió a cogerse un delfín, güey. No, que muy inteligentes, pues se la metí. ¿Qué oña con qué? Un país que no existe territorialmente, pero que cualquier persona puede pedir la ciudadanía. Wirtland es una micronación virtual. Es el país que solo existe en internet. Fue fundado el 14 de agosto de 2008 como una iniciativa pública. ¿Cuántos amigos crees que tenía el que empezó Wirtland? Y de cajón ya tenía sus 10,000, te lo aseguro. Está regido por un canciller y se autodenomina una democracia. Cualquier persona mayor de 18 años puede solicitar la ciudadanía. Si lo haces, serás considerado como un witsano. Hay que pedirla, güey. Witsano. Witsano. Hasta ahora cuenta con 5,140 habitantes. Ah, está chiquito, güey. Podemos invertirle, güey. Aparte, habitantes son de internet. Güey, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, es uno de los habitantes. Y Edward Snowden, consultor tecnológico famoso por revelar información comprometida. Sí, pues persona. Ellos dos sí ocupan más ciudadanía. Sí. Eso sí, un poco así. Más que otros. Eso sí, un poco así. Y agregan ahí las lagunas legales de, no, yo soy ciudadano, de ¿por qué me vas a sacar? Yo soy witizano, pendejo. Soy witizano, idiota. No, tu ley, métetela por el culo, güey. ¿De qué chingados te servirá ser witizano? Che mamada. Si no tienen territorio. Está más padre tener. O sea, esa ciudadanía de que te servirá. Membresía para un club de mota, ¿no? No, no creo que tengan. No creo que tengan un consulado de Wheatland. Chícate esto, güey. ¿Qué oña con que la dueña de esta casa tenía previsto vender su casa? El precio era de 350,000 euros, como 7 millones de pesos. Pero ahora ha paralizado la venta porque la aparición de la obra del misterioso artista callejero Banksy. Es que Banksy fue a intervenir su pared, güey. Y bautizada como Acho, ha revolucionado. Achu. De estornudo. Ah, está estornudando, sí. Ha revalorizado su casa por completo. Ahora puede sacar casi 17 veces más. Es decir, 5.5 millones de euros. Es que el puro muro ya, aunque claro, tienes la casa. El coleccionista de Banksy, pues de hecho, no mames. Se alcanza a ver en la casa que ya está trazado hasta cómo van a remover el muro. Sí, wey. Sí, sí. Y de que no te puedes acercar mucho. Uh-huh. Imagínate la señora cuando lo vio así de, ¿qué es este pendejo allá afuera, güey? ¿Qué tanto mama? Imagínate ser el imbécil que le echó un jicarazo de agua, güey, y que no alcanzó a hacer, la vecina no alcanzó a hacer su obra de arte. Sí. Y ve que a dos casas lo acabó haciendo Banksy y que ahora vale, reporteros, y que ahora vale 17 veces más. No, yo le eché un jicarazo. Si eres la doña, sí ya la vendes en ese momento, al chile. Sí. ¿Qué te importa Banksy, güey? No mames. Siendo la doña. Esa doña, ¿tú crees que era turbofan de Banksy, güey? Sí, le valía verga, güey. Aparte, ya, Banksy ni se conoce físicamente. Pues hay muchos rumores de quién es y de repente lo aseguran y de repente dicen que ya no, porque sus apariciones machaban con una banda que decían que era uno de los integrantes de la banda y luego que sí, que no, que esto, que el otro. Pero qué cabrón que sea todo lo contrario, ¿no? Que él quiera permanecer en el anonimato como luchador. Pues creo que a partir de que le viéramos la cara, bajaría el precio de sus obras. Es lo que mantiene. Es gran parte de lo que hace a Banksy. Pero lo cabrón es que Banksy no las suele vender. Él solo las plasma y las deja.
no le saca tanto el provecho más que le saca a otros. La vez de, ¿te acuerdas el video que te enseñé? De que pone en Nueva York a alguien a vender Banksy. Sí, sí, sí. Y los vende así de a $5. Pero de a $5 o $6, güey. Para valor mercado de lo que vale un Banksy, son millones de dólares. ¿No? Sí. O sea, tú comprarte, te compras 4 de $5 y te dicen, ¿qué crees? Valen 80 millones lo que te compraste. No mames. ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¿Sí? Parece que tu hijo ya le está echando un crayolazo. Sí, sí. ¡No! Que tu hijo ya está ahí con sus plumones que le soplas. Con su pleno así. A ver, date otro. ¿Qué oña con que se habla mucho de Barba Negra y de Henry Morgan? Pero creo que esta mujer fue aún más exitosa. Shang-Chi. Era una trabajadora sexual antes de casarse con Shang-Yi, que dirigía una flota pirata. Al poco tiempo de morir su marido, esta mujer quedó a cargo. Al principio, la flota era de unos 400 barcos, pero al cabo de unos años, Shang-Chi ya dirigía más de 2,000 barcos. No mames, ya 400 es una puta bestialidad. Sí. No mames, 400 barcos. Y luego se nos olvida, o más bien no medimos, qué tan grandes eran esos perros barcos. El sí, otro día me salió una bandera francesa que recuperaron de un barco. De un barco de la flota de quién era el gran famoso francés. ¿Napoleón? ¿Tú sabes de historia? De Napoleón, exactamente. Y qué bueno que no dije otra mamada. Por eso dije, mira, mejor cállate que digas lobo. Tú nomás habla lo que sí sabes. Lo que viste concretamente y no lo que deduzcas. ¿Viste Francia? ¿Estás seguro? Porque donde digas Jean-Claude Van Damme, vas a quedar como un idiota. De una de las flotas de Napoleón, no sé de qué barco, pero sale así plasmada, más bien como que la estiran, la tienen como en una bodega. Es del tamaño de una cancha de tenis. La bandera francesa, sí, no la vela. Sí, sí, sí. O sea, todavía la vela era como 5 veces más grande. Sí, 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 era gigante. Y nada más la bandera francesa era del tamaño de una cancha de tenis. Imagínate ver que vienen hacia ti 100 barcos de esos. Eso era saber que ahora, estaba por cargar verga. Hay una escena bien chingona en la peli de Troya, cuando llegan a invadir Troya, que llega Aquiles liderándolos. No mames cómo se ven todos los barcos griegos entrando a las costas en Troya. No mames, güey, qué cabrón se ve. Son un vergazo de barcos. Esos son chiquitos, imagínate esos. No, bendito Cristo, ahorita. El susto más grande que te sacan es en la México-Puebla, güey. O sea, antes estabas hablando de vienen 400 barcos hacia acá. O de repente ver cuando el cielo como que dices, ¡ay, es una nube! ¡No, son 4,000 flechas! Son aviones. Son 4,000 flechas, güey. Es que matan a tu perro. No, antes eran... No, sí, no mames. Miedos de adeveras. De que sí hemos evolucionado muy a escasos pasos, pero sí hemos evolucionado. Sí, no mames. En fin, al principio... Claro que todavía hay guerras. Sí. Lo sé, estamos conscientes. No estamos hablando desde nuestro estúpido y nulo absoluto privilegio. Hay guerras horribles aún todavía, pero antes eran justificadas por pero nada. Pero ya ahorita te da gripa y te curas. No, aparte antes era... antes eran cada mes, güey, y nación contra nación, y era agarrar parejo. Ahorita, por lo menos, cada vez es más esporádica. Pues ahorita tenemos un par bastante activas. Muy activas. Precisamente para decir eso ahorita. Bastante activitas. Están muy activas. Bastante activitas. Muy así, mira, muy así. Mm. Sí. 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 No era el mejor momento para decir eso. Ahorita no, andamos tranquilos. Ahorita andamos tranquilos. Ahorita andamos, así que digas tranqui, tranqui, no. Tranqui. Hace 10 años andábamos más o menos más tranquilos. Más un poquito. Y tampoco tanto. Y no... Somos la misma mierda con más tecnología. Ah, que por cierto, recomendación si lo quieren ver. Acaba de sacar, para variar, la Deutsche Welle, un documental en YouTube de 20 años de la ocupación de Estados Unidos en Afganistán, ahora que se fueron con los talibanes. Uh-huh. ¿Cómo ha sido el régimen estos últimos casi 3 años? No mames, güey. Está chingoncísimo, interesantísimo y tristísimo. Por si lo quieren ver. Sí, o sea, supongo que por chingoncísimo te refieres al documental. El documental, ¿no? El documental. Sí, sí, el documental está hecho. Qué bien hacen las cosas esos cabrones, güey. ¿Y los ves en alemán subtitulado? No, el mismo canal lo saca en español. Ah, ok, sí, ok. Sí, sí, sí. No entiendo nada, ¿no? Es que qué color, güey. No, esa parte que le hace lo de Heineken, no joder, Hagen, Dusen, Sachsen. Suena verga. Creo que eso sí entendí, güey. Son los helados, ¿no? No, pobre gente. aparte de comandar, elaboró una serie de códigos que sus subordinados debían cumplir a toda costa, tales como, número 1, obediencia plena a los líderes de la flota pirata.
2. Se consideraba un crimen capital desobedecer órdenes. 3. Si una aldea había ayudado regularmente a los piratas, era un crimen capital saquear a sus habitantes. Entre muchos otros. Tenía sus buenos códigos, güey. El tercero me gusta mucho. De no saquear a sus habitantes. No, porque justo era lo que caracterizaba a los piratas. Y nos partieron la verga hace 2 meses, güey. Como que ya regresaron, güey. Sí. Apenas nació mi nuevo hijo, ya lo azotó un señor. Son como los de la basura, pero nosotros no somos esos. Son los del turno del jueves, señorita. No, no, es que qué horrible época, güey. O sea, nada más ver que venía un barco y decías, ah, van a incendiar la ciudad, güey. Ya valió ver. Black Sails también es otra gran serie que. Esa es la que terminó porque se les quemó un barco, se les quemó, ¿no? Un barco, sí. Está verguísima esa serie también. ¿Cómo llegaban nunca las la vi, cosas la tengo invadir? Que ver, la sí. Tengo que ver. Me hacen falta muchas de esas series de bárbaros. Sí. Nunca vi ni esa ni Sons of Anarchy. Esa es buena hasta cierta temporada. Para mí. Y Black Sails y todo también está es muy verga las primeras tres, güey. Sí, son muy vergas. Y es más, hasta las nuevas también me gustaron. Incluso cuando ya está Ragnar, después, ¿no? También al principio yo le tiraba mala onda a los hijos, como de nada, hasta bien pendejos. Ya luego dije, no, sí traen lo suyo, ¿eh? Ya me cayó bien el Ivar. Bueno, me cae mal, pero bien. Todavía no sé. Es que el Ragnar pero era Ragnar, se le admira ciertas cosas. Ragnar era la verga, güey. ¿Qué oña con que Caleb Whitby, un ciudadano de Oregon, en Estados Unidos, impactó su coche contra un camión? Algo que podría considerarse como una tragedia, pero no tan solo eso. Luego, segundos después, sintió como otro camión le impactó, dejando su coche casi como un sándwich entre dos camiones. Por suerte, los dos impactos generaron una especie de burbuja, por lo que sobrevivió sin sufrir graves lesiones. No mames. A ver, ¿hay foto? Trae ojitos de... Si ya tomaron la foto, ya sáquenme. No te mames. No lo puedo creer. Eso cuando son, no te toca. Este no choque toca, es de los que cuando pones en simuladores que te dice verga. Porcentaje de sobrevivir, te dice mamá, 0%. No. 0.0%. Aparte ves su carita de yo tampoco lo puedo creer. No mames. No mames. Esa mamada. No mames. Cuando no te toca, no te toca, güey. Luego tienes gente que se resbala con un mollete y se lo lleva. Pendejo ese, güey. Tenía que ser el pinche Juanfran. Yo ya con que en 2013 una mujer brasileña trataba de obligar a su marido a hacerle sexo oral. Fue tanta la insistencia que empezaron a discutir. Después de una fuerte discusión, el hombre empezó a percibir un olor extraño. Ese olor provenía de las partes de su mujer. Alertado por el extraño olor y el cambio de humor drástico de su esposa, decidió acudir a la policía. Después de la debida denuncia, las autoridades determinaron que la esposa del sujeto se había untado una sustancia tóxica que ingerida podría llegar a ser fatal. Resulta ser que la mujer trató de asesinar a su esposo de la manera más peculiar que he leído en mi vida. Aparte, a ver, pongamos todo en contexto. Lo quiere matar, por lo que sea. Evidentemente, no creo que tuviera una vida sexual activa. O sea, ¿cuál es el pretexto que llega el güey? No, oh, pues era su novia. Pucha, era su novia. Pucha. Pero lo quería matar, güey. Pero, o sea, es que yo supongo que sí, ya se lo había hecho antes. Si no, no diría así. Dámela ahorita. Ahorita sí ya. Antes de que me arda, órale. Mira, ¿cómo está? Ya con guantes, mírala, mírala. Sí, con guantes y protegiéndose los lados todos. Vas, date. Esterilizado así. Vas, órale. ¿Por qué no se te antoja? Viendo cómo empieza a salirle humo. Nada más no me vayas a dar un beso después, ¿eh? Pero vas. Eso también estaría bien cagado, que le salga mal el plan y se mueren los dos. Hija de porque perra, el güey le dice, ¿quieres ver a qué sabes? Ya bien caliente. Ay, ¿quieres ver a qué sabes? ¿Quieres ver a qué sabes? Se empiezan a dar esos besotes y ella, ¡no, no! ¡No, no! ¡Ah! Sí, ¡ah! Yo sé que sepo. ¡Ah! Amoníaco. ¡Ah! Qué maldita, güey. Wow. ¿Qué oña con que, como el juego de limón se usa para hacer tinta invisible, el jugo de limón se usa para hacer tinta invisible. Un hombre intentó robar un banco en 1995 pensando que era invisible al ponerse jugo de limón en la cara. Qué estúpido, güey. No lo puedo creer. No, wey. Pues qué pendejo. No lo puedo creer. Y además se ha de haber metido unas putas quemadas, güey. Pero quemadas, o sea, nunca le has visto a alguien. Dame todo. Nunca le has visto a alguien uno de esos lunares que dices, órale, y esto de este nacimiento. Y te dicen, no, es un limón, pero sí, limón. Tiene como 6 años. Estaba yo en la playa y me cayó limón. No lo puedo creer. Imagínate, no este puedo pendejo creer. Toda la cara cubierta de limón. Aparte, ni siquiera con agresión a nuestro. Todo estoy con limón en la jeta intentando abrir la caja así. Mira, Barry me mandó uno. A group of undercover Detroit police posing as drug dealers. Órale. Y para los que lo están viendo en el 5. Un grupo de policías encubierto en Detroit posó
como narcotraficantes tratando de arrestar a otro grupo de policías encubierto posando como compradores de drogas. No lo puedo creer. Ahora sí los tenemos, pendejos. Eso mismo decimos nosotros. Imbéciles. Ya cuando todos están así. Háblale a Williams. ¿Cómo que Williams? ¿A ustedes también les mandé Williams? Williams, así. Williams. Yo estoy aquí. Yo soy Williams. Yo soy Williams. Entonces, ¿a quién maté? ¿Cómo que mataste a alguien? ¡Jefferson! ¡Jefferson! ¡Guau, güey! ¡Qué increíble! ¡Qué Orale, estúpidos, güey! ¡Qué mamada! Pues también la peli de Los Infiltrados, de Departed, te habla muy cabrón de cómo hay nadie se entera cuando estás infiltrado precisamente por tu seguridad, al grado de que ni los otros pendejos se habían enterado. Imagínate el nivel de o sea, ¿cómo te sientes, pendejo, güey? Cuando tú ya estás reportando así de regreso esta semana, mi amor. Acabamos de atrapar a un grupo completo de narcotraficantes. Y los narcotraficantes. Ya vamos a llegar, mi amor. La próxima semana ya regreso por fin. Por fin agarramos a 10 pendejos. 10 policías corruptos. A repartir marihuana. Pero no, que sea de marihuana. No mames. Estos han de ser de mover kilos de coca y así, pero... Güey, chécate esto. ¿Qué oña con qué? Se necesitarían 12 millones de mosquitos chupándote al mismo tiempo para drenarte por completo la sangre. De mi verga. Oye, pues... 12 millones. Yo hubiera pensado muchísimo. Yo hubiera pensado que muchos menos, millones. Sí, son muchísimos. Sí, güey, yo también habría pensado que menos. Yo con 100 mil ya me espanto, güey. No, 100 mil mosquitos. Güey, yo con 2 ya no duermo. ¡Ja, fíjate, 12 millones. Bien dicen en Bichos que la unión hace la fuerza, güey. A ver. No le cantes el tiro a 12 millones de mosquitos. ¿Desaparecen las cucarachas o desaparecen los mosquitos? Los mosquitos, por supuesto. Sí, ¿no? El son primerito. El primero que se va a la verga, puta, ¿no? Puta madre. Matan más gente. Son los que más matan gente, güey. Sí, sí. Sí, güey. Nosotros diciendo que, ay, no, que el tiburón. Y Bukele no hace nada. Sí, muchos cholos, pero ¿y los mosquitos? A ver, Bukele, cántale el tiro a 12 millones de mosquitos. No, son muchísimos. 12 millones son muchísimos. Hijos de son la muchísimos. Es que hasta veo una foto de un mosquito y me enojo, güey. Los odio, güey. ¿No? Los malditos, odio, güey. Malditos. Hijos de su chingada madre, güey. Un millón de insectos por humano. ¿Se organizan? Sí. Nos rompen el hocico. Sí, bien organizados. Si supieran que puede, güey, imagínate que nada más los de tu casa salgan todos como juguetes de Toy Story, que salgan todos los de tu casa y te aterroricen ahí en tu cuarto. Tal cual la escena de Hopper. No mames. Tal cual la escena de Hopper. Es lo que te digo de bichos. Sí, güey. Sí. Llegan todos así y chingó a su madre. Por eso no maten a las arañitas. Nunca se sabe. Tienen memoria. Exactamente. Y con eso nos dejamos el episodio del día de hoy. No maten bichos. No maten personas y nunca maten perros. Sí. Y ¿no? Ahorita que termine el episodio, váyanse a Google y pongan 2415433903. Sorpresa. Sorpresa. Perfecto. Sorpresa. Con eso los dejamos, les mandamos besos en sus cabezas, que estén muy bien, duerman rico y una excelente semana. Al final sí hubo alarma en este. Entonces, sí, un beso donde lo quieran. Sí. Normal. Tranquilito. Adiós, producción. Si no, les iba a hacer así en sus panochas. En cada una. No, que te pueden envenenar, güey, acuérdate. Aprendimos eso. Si una mujer te pide que se la chupe si no la conoces, ¿me puedes envenenar, güey? No. Incluso si la conoces y sabes que hace poquito medio te mamaste. Sí. No. Hoy no chupo mi bro. No, gracias. No. Hay un actor famoso, ¿no? Al que le dio cáncer de garganta por mamarse a alguien. Richard. Ah, sí. No, este... No, este... Ah, el que anda con Catherine Zeta-Jones. Es este... Sí, Michael Douglas. Sí. Pero bueno, ya. No mamen panocha. Pinche consejo de guerra de chistes. No mames, güey. De repente hay unas frases aquí que digo. No, es que hay que tenerle miedo a todo, güey. No, o sea, ni yo debería de ver este programa, güey. Para eso, mi pito es bueno, güey. No hace nada, güey. Es bien chido, güey. Es bien chido. Pero qué tal que te untas ahí. No, güey, jamás lo usaría para hacer el daño. Petroquímicos ahí. Chúpala, amiga. Tengan cuidado. Amiga, chúpala tantito para salir de dudas. Capaz que me la envenenaron y yo no sé. Y dice, no, solo sabe culero. Ah, bueno, por lo menos. Pues vale. Eso. Pero ya salimos de dudas. Donde lo quiera. Adiós, producción.